Estás en el canal correcto. Bus TV, el canal de las combis. Bandera, les mando un respetuoso saludo desde acá, desde Tlalpan, en la Ciudad de México. Les quiero invitar para que este jueves a las 8 de la noche o 20 horas se conecten a la página de Bus Company, que es una gran comunidad de aquí de México, que tienen, por supuesto, representación en muchos estados de México. Hablaremos de combis, del viaje, de México y de muchas otras cosas más en Bus Company. Saludos y hasta la próxima. Damas y caballeros, bienvenidos esta noche, jueves 18 de febrero. Esto es Bus TV, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, su servidor Diego Camarena, quien le da la más cordial bienvenida al presidente de Bus Company México, el señorón Víctor Segura. ¿Qué onda, mi Vic? Hola, hola, amigos, buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. Gracias por esa presentación, me la voy a creer. Amigos, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por el favor de su atención una vez más en este su programa Bus TV, jueves de Bus TV. Y bueno, pues tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Ya por ahí dieron en la intro alguna pista. Y bueno, pues por favor, hay que darle la bienvenida a los demás participantes, si te parece, Diego. Claro que sí, mi estimado Vic, y le damos la más cordial bienvenida al señor de señores, el señor Lalo Ochoa. Bienvenido, mi Lalito. Hola, ¿cómo están, buceros? ¿Cómo está todo el mundo? Gracias por invitarme. Aquí estamos dándole duro a esto y feliz porque este programa va a ser muy especial. Muy bien, Lalito, muchísimas gracias. ¿Quién nos hace falta? Falta Loncho, el Taboloncho, desde Guadalajara, mi estimado Taboloncho, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Comunidad Cumbiera, muchísimas gracias por su atención. Aquí estamos una vez más. Pues vamos a darle a esto que ahora suena bastante interesante con el invitado especial que tenemos el día de hoy, así que no se lo pueden perder, nos sigan todo el programa hasta el final, porque va a estar bastante interesante. Es correcto, mi estimado Tavo, y el señorón de señores, el señor Vito desde Ciudad de México. Vito, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy amables por su atención y esperemos que sea de su agrado esta entrevista. Muchas gracias, Vito. Y bueno, pues no falta más ni menos que presentar a nuestro invitado especial, el señorón de la radio, la voz que suena tremendo, el señor Luis García. Mi estimado Luis, bienvenido. ¿Cómo estamos? Les saludo con mucho gusto aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan. Gracias por este recibimiento. Aquí me ando moviendo porque aquí anda mi perro, el Jackson, que más adelante se los voy a presentar. Y me siento muy honrado de estar con ustedes. Buenas noches y saludos para toda la banda. Bienvenido, mi estimado, el famoso Jackson, ya se escucha por ahí, señores. El día de hoy Radio Mojarra está en la casa aquí en Bus TV y tenemos preguntas para ti, mi estimado Luis, que por aquí Víctor tiene la primera pregunta. Vamos a entrarle con todo. Vic, adelante, por favor. Gracias, Diego. Gracias, Luis, y gracias, compañeros. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues Luis, déjame, te platico algo. Tú has vivido, has llevado a cabo un sueño que muchísimos de nosotros queremos hacer o quisiéramos hacer o ya hicimos en algún momento, que es el tema de viajar. Pero no me quiero anticipar a eso y quisiera que, por favor, hagamos una pregunta tal vez un poco lógica además, porque seguramente muchísima gente te conoce, por no decir que casi todos. Pero platícanos, por favor, un poquito, ¿quién es Luis García? ¿De dónde sale Luis García? ¿Cuál es? Platícanos un poquito de tu historia, por favor, Luis. Sí, claro, con muchísimo gusto. Lo voy a resumir porque, pues, no quiero, quitar tanto tiempo en eso. Yo soy de Guanajuato. Soy un chilango porque de chiquillo me trajeron para acá, para México, para el estado y la Ciudad de México. Después de la prepa me fui para Estados Unidos, del bachilleres, y viví ahí en el gabacho durante 20 años. Me fui de migrante, de mojarra, que después les explicaré sobre ese nombre de mojarra. Regresé hace 12 años, me vine para acá, para México, para ver a mi mamá, para integrarme a México. Desafortunadamente ya no pude pasar por las leyes de migración y me retacharon como a Vicente Fernández y decidí quedarme aquí en México, decidí quedarme obligado por la necesidad, pero con el internet y las redes sociales empecé mi proyecto aquí en México de Radio Mojarra y yo obviamente trabajé en Estados Unidos para las radios como La Qué Buena, como La Grande, La Ley, las radios regionales mexicanas. Y me puede ser el concepto de radio por internet, por streaming, por plataformas, por tuning.
Y bueno, eso es parte de mi historia, así a grandes rasgos. Soy un migrante, por eso le puse a mi proyecto Radio Mojarra. Excelente, Luis. Oye, precisamente, yo te soy honesto, cuando empecé a escuchar el término de Radio Mojarra, porque pues obviamente también he visto tus videos como todos los cumbieros, seguramente lo han hecho, y sinceramente sí fue como la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? Pero bueno, ya nos estás aclarando ese tema. Entonces, si te parece, le cedo la palabra a mi buen amigo Diego para que te haga la siguiente pregunta de nuestro invitado especial. Adelante, Diego, por favor. Gracias, Víctor. Oye, Luis, aprovechando que te tenemos aquí, te quiero preguntar, pues sí, ¿qué es Radio Mojarra, maestro? A ver si nos puedes aclarar esa situación. Sí, cómo no. Miren, como les conté, yo trabajé en Estados Unidos en la Qué Buena y hacía un segmento de El Mojado y luego, pues de forma peyorativa, le llaman uno Mojado. Después empecé a hacer un segmento que se llamaba El Mojarra, Las Aventuras del Mojarra. Y después la gente, en vez de decirme Luis, me decía, ¿qué onda, Mojarra? Fue como un apodo que empezó allá en Estados Unidos. Y yo también quedé con el nombre o lo respeté porque Mojarra representa eso, migrante, mojado, buscador de sueños, ilegal, como mucha gente dice. Entonces, eso quiere decir, Mojarra abarca todo eso, migración, cruzar ilegal para Estados Unidos de mojado. Y por eso se llama así. Y por eso hicimos este proyecto de Radio Mojarra, que en Estados Unidos es muy conocido, allá desde Los Ángeles hasta Nueva York, para muchos lados, y afortunadamente últimamente en México por los viajes, porque como les dije, yo no soy un viajero, sino que empecé a hacer viajes para mi público de Estados Unidos. Yo empecé a viajar por el público de Estados Unidos para dar contenido para la radio, y es lo que me trajo esta consecuencia. Por eso ahora mucha gente ya aquí en México, pues ya conoce Radio Mojarra, precisamente por los viajes. Oye, Luis, perdón Diego, que te interrumpa un poquito. Oye, Luis, y por ejemplo, el programa Radio Mojarra, platícanos un poquito, porfa, ¿dónde lo podemos escuchar? Sí, cómo no. Este proyecto empezó transmitiéndose en radio abierta en Estados Unidos, en radio normal, en la Qué Buena, en la Grande, en radios normales. Pero después del internet, como por ahí 2012, decidí yo independizarme y solamente transmitir ya por aplicaciones, por una aplicación que se llama MyTuner, ahora se llama Novex, y Tuning, que son aplicaciones de música, donde escuchas estaciones de radio. Y por eso es que empecé por aplicaciones y afortunadamente la gente cuando supo que me vine para aplicaciones, que me vine a las redes sociales y al internet, pues mi público de Orlando, de Raleigh, de Atlanta, empezaron a conectarse a Radio Mojarra y hacemos contenidos de radio. Yo tengo gente que trabaja conmigo, Miriam Salgado, que se encarga de la producción, Gardenia en las noticias, tengo colaboradores en Estados Unidos. O sea, somos una radio como cualquier otra, como Estereo Joya de Mariano Osorio, como La Qué Buena. Es un programa variado, con música, con entrevistas, con sarcasmo. Es un programa de 8 horas todos los días, lunes a viernes. Oye, súper interesante, y va a ser pesadísimo, ¿no? Estar transmitiendo 8 horas al día. Por favor, si tienes chance, más al ratito, aquí abajo compartimos la liga para que todos te podamos escuchar, porque la verdad que sí suena muy, muy, muy interesante esa información. Claro que sí. Sí, Diego, adelante, por favor, perdón, te interrumpí. Pues me quedó muy claro ahora sí que es Radio Mojarra. La verdad es que 8 horas, nosotros aquí transmitimos 1 hora y ya nos anda, maestro. Entonces, pues te agradecemos mucho la aclaración. Y por aquí le cedo la palabra al buen Vito, que también tiene una duda que quiera aclarar aquí con el buen Luis. A ver, Luis, una pregunta. ¿Por qué para tus proyectos has escogido combis? O sea, te hemos visto en una enfriada por agua, que hiciste tu viaje a Argentina. Te hemos visto con una Split, creo que es modelo 66, y te hemos visto con la camper que ustedes construyeron. O sea, ¿por qué escogiste concretamente una combi y no cualquier otro vehículo? Claro que sí, Vito, te saludo con mucho gusto. Yo respeto a la gente como tú, gente mayor, con experiencia y más que traes el logotipo de Volkswagen. Me siento muy contento de estar contigo. Bueno, voy a hacer también igual, como les digo, para no repetir cosas. Hace tiempo, nosotros tenemos un segmento que se llama Mexicanos en el Mundo, donde contactamos mexicanos que están en cualquier parte del mundo. Y Miriam se encarga de la producción y un día me pasó una entrevista, me dice, vamos a entrevistar unos mexicanos que andan viajando, están en Chile y andan con unos gatos.
Y entonces digo, bueno, pues entonces me dice, vamos a entrevistarnos, se llama Shino y Shan, y andan por allá una española, creo que de allá de Barcelona, y un mexicano de Guanajuato, creo. Y bueno, yo los entrevisté, me pasaron la entrevista, Miriam se encarga de la producción, y entonces yo les pregunto sobre su viaje, sobre sus cosas, sobre cómo era la vida, los trámites de la combi, y al terminar el programa, dice la gente, qué interesante eso de viajar en una combi, dijo la gente, el público. Y entonces yo le dije a Miriam en un arrebato, le dije, oye Miriam, en vez de estar contando la historia de otra gente, ¿por qué no hacemos nuestra historia? Y dice, ¿qué, de qué estás hablando? Digo, ¿por qué no compramos una combi y nos vamos hasta Argentina? Dice, ¿estás loco? Digo, no. Y empecé a buscar en internet combis. Y empecé a buscar combis. Y bueno, rapidito, compré esa combi que ustedes ven camparizada. Yo la compré en Texcoco, que era una casita rodante que habían usado para transportar como dulces. Un señor que vendía como dulces en las escuelas. La usaba como camioncito de carga. Y la había anunciada, la compré. Pero cuando venía aquí entrando en la cerrada de aquí de Tlalpan, empezó a tronar muy feo. Y yo dije, es el clutch o la transmisión. Le dije, esa camioneta no nos va a llevar ni siquiera a Guatemala. Está toda dañada. Abandoné el proyecto y me fui a comprar al dealer, a la agencia de Tlalpan, una camioneta la más moderna que hubiera. Y compré una 2001 brasileña con 50 mil kilómetros originales. Okay. Y cuando la manejé sentí como un jet, así como ¡boom! Porque había manejado la camionetita 1600, muy lenta, muy básica, muy pesada. Y cuando manejé esa 1600, me 1800. Levantó así y dije, esta es la camioneta que nos va a llevar hasta Argentina. Y esa camioneta llegó hasta Argentina y ni una llanta se le ponchó. ¡Órale! Oye, muy excelente. Bien. Pero entonces la camioneta, la primera que usaste, ¿la usaste posteriormente para tu camperización o esa la vendiste? No, esa camioneta existió, estuvo 2 años abandonada aquí en México. Se la vendí a mi hermano para que hiciera algo con ella y nunca hizo nada. Se la vendí en $2,000, fíjense ustedes. Le dije, dame $2,000. Y después yo como vi que la tenía botada allá en Chimalhuacán, le dije, te voy a regresar tus $2,000 y regrésame la camioneta. Yo voy a hacer una camperización. Y es la que hice. Esta camioneta que vieron ustedes en Viva México, yo la hice para el proyecto copiando una camioneta de Asia, creo que de Malasia o de Indonesia, que Jonathan fue un muchacho que me ayudó, que es una cosa que también, si quieren y hay tiempo, en un video dije, ¿alguien se puede chutar este proyecto de esta combi? Si alguien me ve aquí en México, le ofrezco, si sabe soldar y sabe todo, les ofrezco $1,000 al día al soldador y $500 al chalán. Te interrumpo, Luis, a ver si Diego nos puede poner imágenes de aquí de lo que estás ahorita comentando para que nuestros videoescuchas sepan de qué estamos hablando. Sí, claro, claro. ¿Quieren que espere o sigo? No, adelante. Por favor. Bueno, para que la gente comprenda eso, exacto. Esta camioneta, como les digo, era para Argentina, pero colapsó. Después ahí pueden ver que la abandonamos durante 2 años. La recuperé, fui por ella y dije, esta va a ser la camioneta. Y yo hice la invitación abierta. Dije, si alguien aquí en México sabe hacer esta camperización, y mostré una foto, aquí yo les doy el trabajo, pero quiero que se haga en mi casa. Porque yo sabía que si la llevaba a un taller de ojalateros, podría pasarme toda la vida y nunca me la iban a entregar. Ustedes saben ese tema que es aquí. Y dije, para que no me pase eso, pues que la hagan en mi casa. Yo compré dobladoras, compresoras, caretas. Yo compré como si fuera un taller para yo dirigirla y ver las dimensiones, la practicidad y dirigir el proyecto. Y Jonathan se apareció el lunes con su mochila y dijo, yo quiero ese trabajo. Cuando se lo expliqué, lo vio, le digo, ¿lo puedes hacer? Dice, yo creo que sí lo puedo hacer. Y bueno, él le di el trabajo y la hizo. Él la terminó desde el principio hasta el final, con gente que nos fue ayudando también. Ese muchacho es Jonathan. Oye, ¿cuánto tiempo les llevó la camperización o la modificación de la combi? Aproximadamente 3 meses. Ah, fue rápido. Sí, 3. Sí, porque la hicimos todos los días, trabajamos 2 personas.
todo el día. Oye, definitivamente este proyecto, o sea, para lo que nos encantan las combis, suena genial porque precisamente tienes un prácticamente un motorhome en una combi, ¿no? Y yo también había visto una combi de esas que hicieron en Inglaterra los chavos de Cool Flow y definitivamente se nota una labor titánica y dices bien, o sea, si tú fueras a un taller, definitivamente, quién sabe, ahorita tú estuvieras haciéndola. Y pero fíjate que sin querer queriendo, Luis, ha sido motivación para muchos precisamente por ese ímpetu y esa iniciativa de Chin Marín, vamos a hacerlo. Y felicidades, porque hasta donde yo sé, ese es el primer proyecto que se realiza aquí en México de ese tipo y de esas dimensiones, pues. Sí, claro, claro, sí. Bueno, adelante, si tienen más preguntas, creo que hay una persona, no alcanzo a ver su nombre, el señor de la gorrita, no sé si ya... Diego, si te no sé si te parezca que veamos algunos comentarios de la gente que nos hace favor de vernos. Sí, claro que sí, Vic. Hay comentarios para aventar al cielo, entonces vamos a empezar a aventar algunos comentarios. ¿Quién me va a hacer el favor, Lalito, de leerlos? Yo empiezo y luego el taboloncho. Deja ponerme los binoculares. Maggie, saludos, un abrazo, excelente programa. Gracias, Maggie. Ay, sí, mandilón. Yo. Saludos hasta Texcoco. Desde. Por eso, de aquí se los mandamos para allá también. Y luego manda saludos Esteban Linares a la banda de Radio Mojarra. Excelente, saludos. Jesús René Domínguez Muñiz, saludos desde Delicias, Chihuahua, Familia Bus Company. Saludos. Gracias por vernos como cada 8 días. Sí. Juan Ángel García nos dice, saludos a Mojarrón. creo que ya sé quién es. Emanuel Martz, saludos desde Raleigh. ¡Wow! Saludos. Enrique López, buenas noches. Diego, es el Kikín, ahí te hablan. Saludos, mi Kikín, un abrazo. Jesús René, de nuevo, aquí presentes como siempre, así es, no nos fallas. El Super Teacher, Ricky González Villarreal, saludos desde Cuerna. Ahí está, era lo prometido, es deuda, Super Teacher, ya hicimos el envío de las calcas, gracias a ti por tenernos paciencia y por favor nos manda la fotografía de la calca puesta en tu combi. Saludos a Ulises Ibáñez. A Griselda Beto, saludos desde Carolina del Norte, Luis García. Ándale, mi Luis, pura gente tuya. Saludos, mi Jimmy, ahí no estando, buenas noches. Paddy Apá. Saludos, Víctor Segura, desde La Paz, Baja California. Gracias, carnal. José Félix Ramírez Arzúa. Vic, Diego, buenas noches. Gracias, saludos. Sergio Juárez, saludos desde Atlanta, Georgia, USA, Radio Mojarra. ¡Órale, tan rápido, pinche Diego! David Cabrera, saludos. Ese sí lo leí rápido. Salva Fran, buenas noches. Francisco Bus Company, filial Estado de México. Saludos, Francisco. Josué Espinosa, buenas noches. ¿Qué dice? Participantes, saludos a todos desde Ensenada. Saludos hasta Ensenada. Sí, Luis, ¿sí llegaste hasta Ensenada o no? No, fíjense que me evité la rumorosa porque el motor de la combi colapsó en San Luis Río, Colorado, y tuve que bajarme por San Felipe, una ruta que yo no conocía, ruta nueva acá de la Vaquita Marina. ¿Se acuerdan del problema de San Felipe del tema de los ecologistas de Greenpeace? Me vine por esta carretera, acá por la Vuelta de Sonora. No fui para Ensenada, le mando solo para el Guillo, que está allá en Ensenada, y prometí regresar a Tijuana y Ensenada y a San Quintín. Excelente. Uy. Saludos, Chuy, un abrazo. Israel Ramírez, saludos, banda, desde mi rancho, Chilango Ranch. Saludos, canal. Elías Hernández, saludos, Luis García, a Vic y a Diego y a la familia Bus Company. Saludos, Elías. Saludos hasta Atlanta, mi Elías, un abrazo fuerte. El siguiente comentario, no sé a quién de los 6 se refiere. Oye, pues todos estamos cachetones. Bueno, yo sí entraría en esa terna. Yo también. Saludos, Wendy Uribe. José Félix Ramírez Arzúa, Tabo Vito, saludos. Alberto Iberri, ¿qué onda, cumbieros? Hoy invito a un carnalito a ver el programa, mi Jesús Servín. Saludos, mi Barry.
Chavos, tenemos un anuncio rapidón que tenemos que estar proyectando. Pasando estos anuncios, seguimos con los comentarios. Adelante. No lo olvides, este próximo domingo 21 de febrero celebraremos de forma virtual el Día Nacional de la Combi en México. Aquí en tu canal, Bus TV. Te esperamos. Así es, mis amigos, recuerden que este fin de semana, este domingo, es el festejo del Día Nacional de la Combi. Obviamente estamos muy emocionados aquí por tener con nosotros a buen Luis, pero recordemos que este domingo, tercer fin de febrero, como cada año, se realiza el festejo del Día Nacional de la Combi en México. Entonces, los invitamos a que participen por esta ocasión especial, sería de manera virtual. Recuerden que tenemos un maratón de Bus TV, tu programa, que empezaría el domingo a las 9 de la mañana. Y entonces te invitamos a que festejes de manera virtual, que nos acompañes, que nos mandes tu fotografía. Va a haber mucha información, muchos tips, muchas interacciones con las diferentes filiales de los diferentes estados de la República. Y nos encantaría, por favor, que nos acompañes en este gran festejo. Entonces, el domingo, por favor, te esperamos en punto de las 9 en este tu programa Bus TV. Muy bien, seguimos con los saludos. Pues Juan Pablo Colunga, saludos hasta San Luis Potosí, desde allá nos están viendo. Gracias, ¿cómo dice Gracida Beto? ¿Por qué no los cambias? A Wilbur Luis García, eso dice. Adal Beto Morales, saludos desde San Juan del Río, también a Luis, que nunca lo he podido mirar cuando pasa por San Juan. Vas a tener que llegar a saludar, Luis. Muy bien, Laura López. Luis García, el mero mero, sabe lo que dice. Gallo NC, Julio Apeña, Chiquis Pérez, Luis C. García, Luis Daniel, Caín Prieto, Zamarrón y su... No manches, son un chorro, yo creo que los etiquetó, era más barato. Alberto Iberri está en Querétaro, saludos hasta Querétaro. Saludos, Genal, hasta Querétaro. Liz Goldman, wow, con Radio Mojarra, qué padre, saludos, familia Bus Company, saludos, Liz. Saludos, Liz. Griselda Beto, saludos desde Carolina del Norte. ¿Está frío? Ahorita está frillito, supongo. ¿Qué dice Daniel As? Luis y Jackson, saludos desde la Ciudad de México, Mojarra Escucha. ¿Qué tal, Daniel? Excelente. Gallo NC, pues los saludos a todos los que puso y a toda la banda Mojarra. Qué chido, gracias, muchas gracias. Germán Rodríguez, buenas noches, Bus TV, Radio Mojarra, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Germán. De nuevo, Laura López, te manda saludos, Luis. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. A ver si ahorita me da chance de mandar un saludo a la gente que conocí en el viaje, algunas personas. Adelante. Date, Luis, date, todo tuyo. Ya estamos. Quiero agradecer a Francisco, un señor que es un contador de aquí de México, que yo buscando en mi desesperación motores mejores para mi combi, como colapsó y no aguantaba, puse motor combi 2.0, y me salió una combi amarilla, y dije, ay, pues qué chido, y escuché un señor que hablaba muy bien de su combi, y entonces dije, creo que esto es lo que necesito. Escribí a la página y les dije, oigan, ¿ustedes son los de la combi? Me dijeron, no, dice, es el dueño de la combi, es un contador, te vamos a buscar su número, mándame un WhatsApp y te lo damos. Le escribí al señor, platiqué con él, me ofreció su ayuda. Vino a mi casa, hizo una carnita asada con Héctor, con Miguel y con otro chavo. Y ese detalle, esa inquietud de buscar esa combi 2.0 me trajo con Francisco, que en consecuencia me trae a esto. Y quiero decirle que es una finísima persona y le mando un saludo con muchísimo gusto. Y me dio mucho gusto haber encontrado por casualidad en YouTube su camioneta amarilla, porque eso me trajo a todo esto. Y también saludo a Armando allá en Durango, que está haciendo su combi camperizada. A un chavo que se llama Pedro el Bochero, que me escribió una cuartilla que bien, bien bonita, bien emotiva, de un chavo de Aguascalientes. Me dijo muchas cosas de los carros, de los motores. Me ha estado dando consejos. Al Rasta de Mazatlán, que me acompañó y me llevó a un pueblo que se llama El Mármol. Yo le dije que quería grabar historias nuevas, que no fueran de ciudades conocidas como de Mazatlán del Puerto. Y me llevó a un pueblito que se llama El Mármol y ahí estuve. Ahí están viendo San Felipe, Santa Rosalía. Y bueno, y después fui encontrando mucha gente en Ciudad Obregón, a Checo,
a Mario y unos me conectaban con otros muchachos, que es algo que yo quisiera decir, que estoy bien agradecido, porque yo sin ser cumbiero, la gente me ayudó, me recibió, a mí me ofrecían hasta motores regalados, partes para mi carro, y yo no sé cómo agradecerles. Por medio de este video, le mando un saludo a toda la gente que me ayudó en el viaje, esos cumbieros, esos bocheros, esta gran familia Volkswagen. Estoy muy agradecido con ustedes. No quiero mentir ni estar poniéndome medallas que no me tocan. Yo no soy bochero ni cumbiero, pero recibí su apoyo y su solidaridad y estoy convencido que ustedes son una gran familia. Muchísimas gracias. Excelente, Luis. Qué bueno, qué bueno. Y qué gusto saber estas historias tan, tan padres y tan emotivas. Aquí están viendo, miren, esta muchacha me esperó. La gente me esperaba. Miren, con todo respeto lo digo sin meterme en la política. A mí me esperaban como si fuera un candidato, como alguien famoso. Y yo pues salí con un bajo perfil con mi combi, porque yo aquí en México no era muy conocido. Y yo hacía mi programa para mis radioescuchas, para proyectarles México, para enseñarles la Sierra de Durango, para enseñarles Chihuahua, para enseñarles los pueblos mágicos. Pero la gente empezó a conectarse y los algoritmos de Facebook compartían mis videos. Entonces ya en cada pueblo me esperaba la gente con cartelones, con un regalo. Con decirles, muchachos, que traje 300 kilos de regalos entre ropa, machaca, trastes, chiltipín. Yo traje 300 kilos de regalos que me dio la gente de Sonora, de Baja California. Me dieron de todo, muchachos. Yo me siento muy, muy honrado. Toda esta gente que veo, ese muchacho le puso a su perro Jack por el Jackson también. El Jackson también fue algo bien bonito del viaje. El Jackson se ganó el cariño de la gente. No sé cómo se dio una combinación tan bonita que la gente nos esperaba para conocer al Jackson. Nos seguía, nos correteaba la gente. Yo pasaba por los pueblos y veía carros atrás de mí. Me seguían para una foto, para una calcomanía, para conocer al perrito, conocerme a mí. Y bueno, estoy muy, muy sorprendido. Ojalá y en otro programa o en otras circunstancias pudiera agradecer a más gente que me hizo el favor de ayudarme, de recibirme y de compartir este viaje con la gente. Claro que sí, Luis, este programa es tuyo y cuando gustes, por favor, es un honor para nosotros tenerte con nosotros. Oye, y yo quería hacer una pausa rápido y me voy a comer un poquito el tema de los saludos que ahorita vamos a continuar. Yo tuve ese sueño, Luis, de tener un perrito que me acompañara a los viajes en la combi. Yo soy hace 20 años viajero empedernido en la combi. Y en algún momento, a mí me encantaban los perros, que es el Bull Terrier inglés. Me compré un perrito hermoso, muy cariñoso. Pero sucede ser que cuando yo lo quise educar para que se subiera a la combi, se bajara y me acompañara y todo el rollo, pues sucede ser que le batallé un chorro porque era muy necio. Fui con un veterinario y le digo, oye, fíjate que yo quiero hacer esto, pero tengo este problema. Me dijo, escogiste la raza menos indicada para un perro de compañía de ese tipo. Entonces, ¿cómo ha sido el tema de Jackson? O sea, ¿él es un perro que está contigo desde mucho antes y está acostumbrado a estar contigo para donde sea? ¿O cómo es ese proceso? Sí, mira, Jackson, ven para acá para que la gente te conozca. Este es el famoso Jackson. Es un cocker spaniel que me regaló mi mamá hace 10 años, ya está viejito. No, fíjense que el perro se adaptó, fue una cosa muy natural. Es un perro normal, yo sé que es cocker, pero me lo regalaron. Y él se adapta desde chico, siempre lo he traído en mi carro, en unos carros, lo paseaba siempre aquí. Una vez hicimos un viaje en un Jeep, yo tenía un Jeep antes, un Jeep chiquito, e hice un viaje para Querétaro, para la sierra, me lo llevé, pero un perrito es como un niño, hay que cuidarlo, el calor, la comida, necesidades, si te quedabas en un hotel no te dejaba entrar con el perro y todo eso. Entonces la razón por la que yo me llevé al perrito fue porque llevaba casita rodante, así no tenía que buscar ni hotel, ni hospedaje, ni dar molestias. Y ahí nos quedamos los dos. La verdad que llevarme a mi perro, muchachos, fue la mejor decisión que pude hacer, porque el perrito siempre estuvo conmigo en los momentos más difíciles. En este viaje me asaltaron en Salamanca, Guanajuato. Me pasaron muchas cosas de todo tipo. Pasamos mucho frío, pasamos mucha soledad, porque en muchos lugares tú viajabas desconectado y yo con ese viejo vehículo me daba mucho miedo quedarme tirado y volteaba a ver a mi perro, digo, pues el perro no pudiera pedir ayuda y tampoco yo puedo dejar al perro aquí, entonces se convertía más bien en una responsabilidad más que en un apoyo.
Pero el perro fue una muy buena decisión. El perro es muy educado, ha aprendido. Él se comunica, mira, está la combe en Playa El Coyote, ahí en Baja California. Él se acostumbró, él ladra, se comunica cuando con rasguñando. Él empieza a ladrar y yo me entiendo con él. Él cuando empieza a ladrar ya sé que quiere salir al baño y con sus manitas le hace así, ya le doy de comer. O sea, el perrito empezó a asociar muchas cosas y él se aguanta hasta que yo le abro la puerta para ir al baño. Es muy entendido el perro. La verdad que fue una muy buena decisión y no batallo con el perro. De hecho, a mí me da mucho gusto viajar con mi perro porque pues es una buena compañía. Sí, definitivamente, y felicidades por eso, ¿eh? Y felicidades al buen Jackson, que ya es súper famoso a nivel nacional e internacional. Excelente. Perdón, si te parece, Diego, ¿seguimos con los comentarios o qué te late? Fíjate, Víctor, que tenemos muchísimos comentarios de apoyo para Luis de Radio Mojarra, así es que le vamos a seguir dando lectura, mi estimado Lalito, y después, pues sí nos gustaría abundar un poquito más en otros temas que el buen Luis seguro tiene experiencia que nos puede compartir a todos los cumbios que nos están viendo, así es que por el momento ahorita vamos a mandar algunos comentarios que Lalito nos va a ayudar y después platicamos un poquito aquí con Luis. Ya sabemos que todos los saludos son para Luis, muchachos, aprovechense y díganle lo que le quieran decir de una vez. Muy bien, amigos, también manden saludos a Lalo Ochoa, no se crean. Anticipadamente ofrecemos una disculpa si algunos de sus mensajes no alcanzamos a decirlos, ¿ok? Irene Osorio, saludos desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York, Irene. Julio César Beena Pérez, saludos desde Zacualpan, Estado de México. Saludos hasta Zacualpan. Karen Aranda, ándale, hija de Taboloncho, familia del Tabolonchín, dice. Ana Teresa Valencia, felicidades de Guadalajara. Saludos a todos los integrantes de Bus Company. Saludos a Natalia. Gracias por vernos esta noche también. Giorgio, nuestro líder filial de Guanajuato. Saludos, mi Giorgio, hasta Guanajuato. Emanuel Martínez, saludos desde Raleigh, New Jersey, bueno, NC. Somos Radio Mojarra, eso. Eduardo Aguilar, saludos, aunque no me peles. Sí te pelamos. Guadalupe Ramírez, saludos Luis desde Orlando, Florida. Muchas gracias. Lalo Alba, saludos, pastor. ¿Eres pastor, Luis? No, así me apoda la banda. Ah, ok. Magdalena Sandoval, saludos, mojarrita, qué gusto verte. Eduardo Aguilar, saludos a mi amiga personal Wendy Uribe. JC Cruz, al aire, la verdura del caldo, Radio Mojarra. Ahí está. Es un eslogan que tenemos de la verdura del caldo de un sonidero de México. Órale, muy bien. Ahí te ve. Isaac Jiménez, hola, buenas noches. Soy Isaac Jiménez Pérez de Los Reyes La Paz. Seguramente te conoció allá, Luis. Eduardo Aguilar, saludos Chiquis Pérez. Chiquis Pérez, Radio Mojarra, la verdura del caldo. Ahí están todos bien alineados. Natasha McDonald, Luis García, es lo máximo. Te apoyamos. Emanuel March, orgulloso de ser Mojarra, escucha. Javier Rosas, la pura banda Mojarra, saludos desde Savannah. ¿Qué es Georgia? No, ¿verdad? Georgia. Eloy Miranda Huitrón, saludos cordiales para ti, una calcamonía de Radio Mojarra, para AXA, Tizapán, Estado de México, y saludos cordiales para Bus Company, jefe Porfirio Zarco. Saludos al buen Zarco. Sí, por ahí anda también. Natasha McDonald, we are Radio Mojarra. Carlos Jiménez, saludos familia Bus Company, saludos Carlos. Charlie, gracias. Efraín saludos. Torres, saludos a todos los mojarras del mundo. Todos somos mojarra. Fíjense bien el siguiente comentario que hace Salva Fran. Ese es el objetivo, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos, Luis. Gracias por inspirarnos a hacer el viaje de nuestra vida. Por supuesto, en combi. Eso, bravo. Gracida Beto, saludos. Natasha, Radio Mojarra, number one. A ver, el siguiente comentario me gustaría que Taboloncho lo lea. No, me pones en broncas, está bien chiquita la letra aquí. Natasha McDowell,
Machón es number one, Radio Mojarra. Qué malo eres. Ahí te van más, mi estimado Loncho. Luego me dices cómo se expande la pantalla en el celular, porque están de verdad bastante pequeños. Igual, como si se expandieras con los dedos, sí se puede, Tavo. Pues es que no lo... Ah, no, nomás me expando yo. Ah, ok, perfecto. Ya, ahora sí, Laura. Laura, Laura Voces Maqueda, Radio Luis E. García, saludos. Marlene Rangel, puro Radio Mojarra, escuchas desde Atlanta, Georgia. Saludos, Atlanta. Excelente, saludos. Aguilar Eduardo, acá todos los de la banda, los de la tanda. Ah, los de la tanda, yo pensé la banda. Acá están, sí, acá están todos los de la tanda. Sí, todos tenemos. Exacto. Marco León, el Mojarra es mi pastor y no me faltará mi Fast Life de México 4.0. De Vive México. Excelente. Órale. Y trae buenísimo porra, Luis. Juan Ángel García, ya empezaron a llegar los discípulos del pastor. ¡Qué óvole! Eso. Excelente, excelente, excelente. Chavos, la verdad es que tenemos muchísimos, muchísimos mensajes más, pero también tenemos más temas de los que queremos abundar aprovechando que Luis está aquí. Vito, por ahí tienes algún tema que quieres platicar con Luis, no sé si lo tengas a la mano, que lo puedas poner sobre la mesa para que aprovechar que Luis, pues, nos platique un poquito de su vasta experiencia. Muy bien, a ver, Luis, de tu viaje a Argentina, ¿qué tanto estuviste acampando en tu combi, en hoteles, en hostales? ¿Cómo fue tu viaje, básicamente? Muy buena pregunta, fíjense que es lo que yo quería compartir con la gente, porque cuando uno sale a hacer un viaje, nada de lo que uno planea funciona, muchachos. Yo cuando hice ese viaje para Argentina, como decían que los mexicanos no nos pedían visa, pues yo pensé que era como una caseta que uno pasaba y enseñaba su pasaporte, como cuando los gabachos vienen a México, y así pasaríamos. Nada de eso es así. De hecho, todo lo que habíamos pensado falló. Una de las cosas que yo les decía, voy a cerrar aquí la puerta para que no escuchen los perros. Jackson, métete. Una de las cosas que yo pensaba cuando planeé ese viaje es que sería muy sencillo, muy disfrutable. Yo te les voy a contar algo bien bonito también que tiene que ver el viaje. Uno como ignora y escucha en internet que esto es así y así, nada de eso funcionó. Cuando probamos la combi, que era una panel 1800 sin aire acondicionado, y a la altura del DF, yo les he dicho a la gente, un vehículo que se prueba en el DF es un error, porque la altura del DF, el clima del DF, las condiciones del DF son únicas en el país. Es el mejor clima, las mejores condiciones, pero si uno sale para el norte, para el sur o para el Caribe, todo cambia. Y eso nos pasó. La temperatura fue espantosa desde Belice, bueno, desde Cancún, desde Quintana Roo hasta Panamá. Nunca pudimos dormir en la combi por el calor, que subía a 40 grados como si estuvieras en Veracruz. Puro hotel, yo iba pagando hoteles. Los trámites son bien difíciles. En Nicaragua hay un problema político, diplomático desde la época de Fox, y todo aquel que es mexicano, hagan de cuenta que están viendo cuando vienen los iraníes a Estados Unidos, los pasan por migración, nos detuvieron 8 horas como para castigarnos y mandar un mensaje al gobierno mexicano por los problemas políticos. El trámite, muchachos, el trámite de pasar la camioneta para Cartagena es costosísimo, dificilísimo, muy burocrático y muy caro. ¿Te refieres al del canal de Panamá? No. Colombia. Bueno, sí, o sea, sí. En Panamá la gente piensa que uno cruza el canal, pero el canal no es más que 300 metros. Lo que uno cruza es el mar de Panamá, de Colombia hasta Cartagena. ¿Sí? Te metes en un trámite internacional con una compañía china que transporta tu combi como si fuera una mercancía. Y tienes que meter 2 combis y una moto para que cueste más o menos. El contenedor cuesta $5,000. Y si tú te juntas con otros chavos, tú pagas 2,000, el otro paga 2,000 y la moto $1,000. O sea, le echas lo que quieras al contenedor, es mercancía. Pero los trámites, fíjense que es algo bien raro. Si tú metes una combi a Panamá y quieres volar de Panamá sin tu combi, la policía no te deja salir porque está vinculado tu pasaporte con tu combi por el tema de importación e impuestos.
ellos te tienen que sellar, puedes salir sin vehículo, porque el vehículo ya va en el barco, ya va en el contenedor. Las inspecciones son dificilísimas, es mucha burocracia como aquí en México, y es muy caro. El puro trámite, yo pienso que pasar de Panamá a Cartagena son unos $7,000. Pero ya entre dos vehículos de o los por vehículo. De los boletos de avión, los trámites de aduana, los impuestos, todo eso es bien, bien caro, no es tan sencillo. Y luego de ahí ya lo chido que una vez que agarras carretera en Cartagena, a cruzar el continente hasta Argentina. Lo más bonito del viaje, yo pienso que empieza en América del Sur. Centroamérica merece mi respeto, pero hagan de cuenta que es Veracruz todo. Todo parece Veracruz, es muy tropical. Pero cuando pasas de Cartagena, empiezas a ver la cordillera de Cartagena, los climas de Cartagena, de Colombia, y cruzas para Ecuador, la comida, la gente, empiezas a ver las llamas, empiezas a ver otro dinero, otra comida, otro clima, otros animales, y ahí te das cuenta que sí estás lejos de tu país. Y ahí empieza la aventura bonita, o sea, cruzas Ecuador, cruzas Perú, que Perú es una belleza en sus desiertos, en su comida, en su tradición, su cultura de los peruanos. Entras con los chilenos, que allá es primer mundo. O sea, con los chilenos, con el pago de tu peaje, tú puedes, tienes derecho a aire, a agua caliente en las casetas. Las casetas allá tienen baño, agua caliente, restaurantes y wifi, todo con el pago de tu caseta, con tu peaje. Tienen ambulancia, tienen los carabineros, que es como la Guardia Nacional, con el pago de tu peaje. Yo dije, aquí sí es primer mundo, o sea, es como Estados Unidos, Chile, y allá tú puedes dejar tu combi abierta y nadie te hace nada, está muy, muy padre. Y la parte final, pues ya es Argentina, entramos por Bariloche, que es un lugar maravilloso, y llegamos en la época de la nieve, compramos unas cadenas para las llantas, porque allá sin esa tracción sales disparado. Y bueno, oye, Luis, llegamos hasta Ushuaia en la combi. ¿Cuántos días fue este viaje? A Ushuaia, todos los traileros, y hay un código que se los voy a decir, que es bien bonito. Una vez que tú cruzas el letrero que dice Ushuaia, bienvenidos a Ushuaia, 5 kilómetros, hay un código de la gente de ahí o de los argentinos, no sé, que ya no te pueden rebasar. Si tú vienes, y más si vienes, me emociono de esto porque cuando vieron que traemos placas de México, o ven que eres extranjero, hiciste el viaje, vienes en moto, hay gente que ha llegado en moto, caminando, en bicicleta, en caballo, y ellos cuando ven que cumpliste tu meta, que vienes desde Alaska, desde Norteamérica, ya no te rebasan, te dejan llegar solo para que cruces solo el letrero de Ushuaia y hayas completado tu viaje del fin del mundo. Es algo súper emotivo y súper bonito que yo quisiera volver a hacer otra vez. Excelente. ¿De cuántos días fue tu viaje? 120 días. 120 días. Ok. Pero fíjese que yo lo hice por un tema comercial también. Yo lo hice patrocinado con un tema comercial de patrocinadores. Toda la cumbre iba tapizada de patrocinio y yo transmití en el camino en radio y todo. Pero yo encontré en Panamá un señor que venía de Texas cuando estaba haciendo mi trámite ahí en la aduana de Panamá. Y es un señor que creo que se llamaba Tom. Le digo, ay, Tom, le digo, ¿de dónde eres? Dice, yo soy de Texas. Le digo, ¿y cuánto tiempo llevas viajando? Dice, llevo 10 años. Le dije, ¿10 años? Wow. Y le digo, ¿y para dónde vas? Dice, para Ushuaia, para Argentina. Le digo, ¿cuándo piensas llegar allá? Dice, pues yo pienso que otros 10 años, porque voy a la mitad. Y le dije, ¿por qué haces esto, Tom? Dice, porque yo me fastidié del sistema, me jubilé, soy retirado, mis hijos se casaron y yo quisiera, así lo dijo, quisiera morir en un viaje. Y por eso tenía la intención de viajar todo el resto de su vida hasta Argentina. Qué bonitas experiencias, Luis. Sí. Realmente te felicitamos. Definitivamente es algo inspirador. Tal vez, como decías, Luis, tal vez ni siquiera te habías dado cuenta, pero para la gente que nos gustan las combis y que nos gusta el tema del viaje y del camping, pues esas historias son inspiración pura y neta, ¿no? O sea, literalmente. Déjame te platico algo personal. Yo de chavito, yo decía, cuando sea grande,
voy a comprarme una combi y voy a viajar por México. Yo decía, me voy a ir 3 meses a viajar, a conocer todo México. Y sucede ser que mi plan de vida, en teoría, en ese sentido del viaje, era nada más realizar un viaje solo, pues, en la combi. Y resulta ser que al paso de los años, y dijeras tú cómo se van dando las cosas en el camino, pues nace Bus Company, nace la idea de la familia Bus Company, y entonces sucede ser que descubrimos que hay algo mucho más padre que eso, que es precisamente la familia, ¿no? Es conocer gente en otros lados, es que te reciban con cariño, que nos veamos, que aunque tengamos meses sin vernos, nos vemos en algún estado de la República y es como si fueras vecino, ¿no? Y como si fueras el compadre, pues, ¿no? Y entonces resulta ser que al final de cuentas en el viaje pasa a segundo plano, porque toda la gente que conoces, todas las experiencias que vives con esas personas, pues se vuelve algo espectacular, ¿no? Y ya me imagino tú en ese viaje, qué tantas vivencias tan padres deberías de haber tenido, ¿no? Para finalizar esto, el viaje de Argentina fue una belleza, fue un gran aprendizaje para mí, fue muy bonito. Guardo yo cariño, que no lo dije hace rato, cuando tú dices que eres mexicano en las fronteras, la gente en vez de revisarte, te habla de Vicente Fernández, te habla del Chapulín Colorado, te habla de las novelas, de Marco Antonio Solís. Dicen, ¿de dónde vienen? Dicen los chinos, ¿de dónde vienen ustedes? Digo, no, pues somos mexicanos. Dice, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, es el Chavo del Ocho. Y ya te haces amigo de ellos, bien, bien a todo dar que son los chilenos cuando uno dice que es mexicano. Es como esa carta bonita del cariño que siente la gente, la admiración que sienten por nuestro país. Pero les voy a decir algo. Yo de todos mis viajes que he hecho, el mejor que hice fue el que pasó, muchachos. Yo he viajado por muchos. En avión también fuimos hasta el Caribe, Jamaica y muchos países a hacer programas de radio. Mi mejor viaje fue este. Con esta combi, con este perrito y por México. Porque me di el tiempo de saludar a la gente, de detenerme, de cocinar mi comida, de levantarme hasta las 8 de la mañana, de no hacer programas, de no tener compromiso. Mi plan de todos los días era no tener plan. Entonces, el mejor viaje que yo he hecho hasta el día de hoy fue este que hice con el perrito, el Jackson. Ese fue el viaje más bonito. Y también le digo a la gente, fue muy bonito el viaje 3.1, Vive México 3.1, pero el mejor viaje siempre es el que está por venir. Así es. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenas palabras! Y efectivamente, mi Luis, efectivamente, nada más es precisamente animarse a hacerlo de una u otra manera y es lo que precisamente invitamos a nuestros amigos que nos hace el favor de vernos, de que literalmente nomás falta, sí, darle buen mantenimiento a tu combi, efectivamente, como tú lo hiciste en su momento, evaluar la situación, que sí realmente sea un vehículo que sí se te permita viajar. Y una vez que lo tenga listo, pues atreverse y a animarse a viajar, porque lo peor que puedes pasar es que te la pases genial y efectivamente con ese calor mexicano que nos caracteriza mucho, ¿no? Muchas gracias. Adelante con, si quieren más preguntas o quieren cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes. Oye, yo tengo una pregunta facilita, que no está en el guión. ¿Has escuchado del Combi Challenge de Bus Company? No. Ok. Ahí te va, está bien sencillo. Te voy a presentar a ti y a toda la gente que nos está viendo el qué es el Combi Challenge. Básicamente, tú viajas a cualquier parte cerca, incluso tú lo puedes hacer en tu casa, te grabas adentro de tu combi y grabas pues el panorama que puedes tener, porque la combi es un vehículo que te puede llevar ahora sí que a todos lados. Te voy a presentar una muestra de qué es un Combi Challenge y te dejamos de tarea, pues en un futuro mandarnos un Combi Challenge. Así es que ahí te va. Ok. A ver, mi estimado Víctor, explica mejor que yo qué se trata este cotorreo. Pues bueno, gracias Diego y ojalá Luis, ojalá y en una oportunidad que tengan nos ayudarás a hacer tu Combi Challenge. ¿Qué es en esencia un Combi Challenge? Es precisamente mostrar un poquito de la esencia de lo que es vivir en combi. En este caso, no necesariamente tiene que ser un paisaje espectacular o cualquier cosa, sino es precisamente mostrarle a la gente, el Combi Challenge en esencia es mostrarle a la gente
de qué se trata la vida en combi, ¿no? O sea, que efectivamente, estando sentadito en tu combi de una manera muy normal, de repente abres y estás viviendo un momento chido, ¿no? Un momento de vida, un momento sencillo, pero algo padre, ¿no? Que la gente, en esencia, vea por qué nos gustan tanto las combis. Ojalá. Con mucho gusto. Una chance lo tuvieras y nos lo compartas también, porfa, para transmitirlo. Claro. Oigan, y por ahí el buen Vito tiene otras preguntitas muy puntuales que quiere hacerle al estimado Luis. A ver, Vito, por favor, ¿las tienes ahí a la mano? Sí, nada más para finalizar lo de tu viaje aquí a Latinoamérica, Luis. ¿Qué tanto apoyo tú recibiste de la comunidad bochera por ir en una combi? O realmente, como tú dices, que ni se te ponchó una llanta, entonces no tuviste necesidad de convivir con otros clubs o que te facilitaran algo de asesoría, de mecánica, de lugares donde quedarte, en fin. ¿En el viaje de Argentina te refieres? Sí, de Argentina. No, en este caso no pasó eso porque nosotros íbamos en un viaje técnico. Ajá. Íbamos patrocinados, íbamos haciendo programas en vivo, nos hospedamos en hotel la mayoría de las veces. Uh-huh. Acampamos solamente desde Perú o desde Chile para abajo por la temperatura. Uh-huh. Todo acá hasta Colombia, te digo, muy caliente. Nunca pudimos acampar por el calorón tan espantoso. E íbamos medio rápido porque teníamos que cumplir una ruta y un horario en ciertos tiempos. Porque yo también hice una promoción que le pagué a la gente. Fíjense ustedes, yo ofrecí el mejor trabajo del mundo. Les dije, ¿quieres tener el mejor trabajo del mundo? Le digo, mándame un video y yo les pago un boleto de avión de Estados Unidos o de México a cualquier país de Latinoamérica y se estarán una semana con nosotros ayudándonos a grabar y los regreso otra vez para México, Estados Unidos, en el mejor trabajo del mundo. O sea, los llevo a una chava se fue a Guatemala y otra se fue a Perú. Y se les pagó todo, pasaje, bueno, vuelos, comida, hotel. Y yo tenía que ir cumpliendo con ese itinerario. No me dio tiempo de interactuar con la gente. El apoyo lo recibí realmente de las mismas autoridades, de las aduanas, de los carabineros, del mismo gobierno de esos lugares. Como les digo, en los trámites la gente se ponía a la orden. Nunca se descompuso la combi, así que nunca tuvimos la necesidad de pedir ayuda. Nunca nos pasó nada grave, nunca nos asaltaron, nunca nos detuvieron, nunca chocamos, nunca nos pasó nada desagradable o algo por qué pedir ayuda, ni una grúa, nunca nos pasó nada. Okay. Todo este apoyo y esto bonito pasó en México. Claro. Y también otra cosa, que si uno viaja en combi para América Latina, no hay partes de ningún lado. O sea, una vez que cruzas la frontera con México, Volkswagen ya no existe, bueno, combi, no existe hasta Perú, hasta allá hay otra vez combis o en Brasil, pero cada país tiene sus propias marcas, o sea, Mahindra, un chorro de marcas francesas, europeas, que no hay en México. Entonces, si ustedes salen de aquí con una combi viejita, tienen que llevar todas sus herramientas, todas sus refacciones, porque es muy difícil conseguir partes para combi. No piensen que es el Estado de México, o aquí que conseguimos cualquier cosa, arreglamos una marcha, cualquier cosa se consigue, allá no se consigue nada, ni un fusible siquiera para combi, hasta que llegas a Perú. Todo eso lo obtuve yo en México, el apoyo de todos fue aquí en México, no hubo necesidad, o nunca lo experimenté, claro, porque nunca me pasó nada para solicitar apoyo de la gente. Excelente. Oye, Luis, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. En otros programas, en programas pasados, hemos hablado, literalmente hemos querido dar algunos tips en función de la poca experiencia mucha que tengamos, en función de viajar en una combi. Hemos hecho algunos tips donde sugerimos que si, un ejemplo, que no quede sobrecargar la combi por el tema que es un motor pequeño, cuidar el tema de las revoluciones del motor para que precisamente no lo deshieles o no lo desbanques. Platícanos un poquito, a mí lo personal me interesa muchísimo saber de este viaje que hiciste, el último que realizaste en tu combi que modificaste a estilo motorhome. ¿Cómo te fue en ese sentido y qué tips le sugieres a nuestros compañeros para que precisamente no se vuelva un viaje frustrante, sino que ya tengas considerado ciertas cosas y en función de eso disfrutes el viaje y no tengas así como malas experiencias, ¿no? Qué chida pregunta. Fíjense que esto es bien importante decirlo. Como les decía, yo cuando hice la camperizada la probé aquí en México, en Tlalpan. Fuimos a Cuernavaca y regresamos y yo dije, pues llegó, no se calentó,
puede girar el volante, vámonos a viajar por México. Error. Error porque yo no tomaba en cuenta, y esto me lo dijo un ingeniero de Loreto, un ingeniero que se dedica a hacer carros de la baja, donde ellos miden hasta el viento. Me dijo, tú no calculaste muchas cosas, cometiste muchos errores en tu camioneta, y también cometiste muchos aciertos en tu camioneta que yo hice. En Loreto me dijo un chavo, yo cuando venía por Santa Clara del Golfo, que venía de, iba para San Luis Río Colorado, venía de Puerto Peñasco, yo venía avanzando en mi camioneta, venía en cuarta, venía a 60, yo nomás manejo a 60 o 70 porque es lo que da la camioneta. Tal vez de un poquito más, pero yo no le exijo porque ya no es aerodinámica y me da miedo perder el control en esa cosa. Entonces, yo cuando iba en Santa Clara del Golfo, dejando Puerto Peñasco, Sonora, para San Luis Río Colorado, literal, muchachos, como una mano gigante, sentí que me detenía así, como frenando King Kong. Dije, ay, güey, ¿qué pasaría? Yo dije, algo se desconectó, la bobina se desvieló, ¿por qué se detuvo la camioneta? Y entonces me bajo, abro el motor, yo dije, ¿qué pasaría? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué se desconectó? Pensé que algo se había desconectado, el sistema eléctrico, algo. Y después dije, no, pues sí sigue funcionando y no tira aceite. Me volví a seguir andando y otra vez volví a agarrar vuelo y seguí avanzando. El viento me había detenido. El viento voltea los trailers ahí en Santa Clara del Golfo, como en La Rumorosa o como ese desierto del altar. Ahí, como estás en el desierto y en el Golfo, el viento voltea los trailers, o sea, vientos muy fuertes. Entonces, un vehículo camperizado con un motor 1600 es un error. Y el peor enemigo sería el peso. Y el otro enemigo sería el clima, que yo me fui en invierno, pero ahí en... ¿Sabían ustedes que San Luis Río Colorado es el lugar más caliente del planeta? Ellos suben a 50 grados. En Hermosillo, en Mexicali, ellos están a 45, 48 grados. Y aquí los chilangos estamos en 30 grados, estamos muriendo de calor. Ellos viven como si estuvieran en Dubái. Y con un carrito que no lleve su mecánica bien, sus tolvas, su enfriamiento, es otro error. Entonces, en conclusión, un motor con peso, el peor enemigo para estas camperizaciones es el peso. Lo aerodinámico que uno se lo rompe todo, lo deshaces todo lo aerodinámico, el viento y la temperatura. Esas son las cuatro cosas que yo nunca tomé en cuenta. Yo dije, pues aquí no hay viento en el DF. ¿Cuáles son las subidas? No hay subidas más que las de Tlalpan, pero son tranquilas. Temperatura siempre estamos a 25 grados. Entonces, fue un error haber probado la combi aquí. Entonces, yo recomendaría que la tecnología 1.8 para arriba enfriada por agua es una belleza. La combi de Argentina, yo la vendí en $5,000 a un seguidor porque se la iba a llevar para Atlanta. Le dije, te la voy a vender en $5,000, pero ¿saben cuánto me gasté por regresar esa combi para México? $7,000 por echarla de Montevideo a Miami, Miami, Veracruz. La corrupción del puerto de Veracruz que me cobraron otros $1,000 por aflojarla, que es un trámite que después les diré. Ellos tienen una mafia donde te decomisan tu carro para subastarlo. Y si no les pagan los $1,000, se la quedan. Y ahí tienen un cementerio de combis split, de bochos clásicos que traen de todo el mundo, y los detienen. Y si no pagas esos $1,000, el SAT te lo enajena, que es un tema bien, bien triste. Yo vendí la combi en $5,000 y le dije al chavo, regrésame la combi, porque yo le quiero bajar el motor y la transmisión para mi combi camperizada. Porque esa tecnología subió en Bolivia 4,600 metros nivel del mar, bajaba hasta Valparaíso, Chile, atravesó el desierto de Atacama. O sea, nunca tuvo, todos los días arrancó y subía las cuestas de Chile y la cordillera de Colombia, la subía 80 kilómetros por hora. Entonces dije, la tecnología para hacer un viaje largo es 1.8 para arriba.
Enfriado por agua. Enfriado por agua, exacto. Qué interesante sugerencia, Luis, y qué interesantes tips. Y bueno, amigos, pues efectivamente lo que dice Luis tiene muchísima razón, porque ya lo hemos platicado que una combi literalmente es una cajita con ruedas, literalmente. Entonces, tenemos que cuidar cuando dejemos muchísimo el peso, y más en una modificación de ese tipo, que claro que vemos la combi de Luis, la del último viaje, y claro que a todo mundo se nos antoja hacer un vehículo de ese tipo, porque claro que te imaginas que tienes una cama king size, obviamente baño y todas las comodidades, pero sí debemos de tener muy en cuenta ese tema de lo del peso. Ahora, por otro lado, es bien importante también aclarar de que sí se vale hacerlo, y la prueba está en que Luis lo realizó tal cual, fue y vino y sin problemas, pero si tienes un vehículo de ese tipo, con ese peso y con esa aerodinámica todavía más recta pues de lo normal, pues que sí tengas cuidado de la velocidad, que vayas a una velocidad muy pertinente y que estés consciente pues de que vas a rodar a una muy baja velocidad, pero sí te va a llevar y te va a traer, nada más y con una precaución. Esa sugerencia que hace Luis del tema del motor 1800 tiene mucha razón, y obviamente pues es por el tema del caballaje del motor. Nada más sí es bien importante que recordemos que un motor enfriado por agua en una combi, su gran virtud se vuelve a la vez ya en un motor ya más trabajado, en su gran talón de Aquiles, que es el tema de la distancia de las mangueras entre el radiador frontal y el motor en la parte trasera. Entonces, nada más es cuestión de cuidar bien que todas esas mangueras, todas esas tuberías estén en perfectas condiciones para que no vayas a tener ningún susto. Gracias, Luis, por ese tip, está excelente. Mi Diego, ¿qué sigue? Pues tenemos comentarios, no sé si Lalito nos pudiera echar la mano a leer. A ver, Lalito, los binoculares, por favor, tráetelos para acá. Viene. No, ya veo, así de lejos veo mejor. Henry Uribe Romero, un saludo para mis vecinos Chiquis Pérez, Irene Osorio, Can Hernández desde San Luis, Missouri. Saludos. Junior Pérez, saludos desde Virginia, Estados Unidos, puro poder, Machín, Luis García, Radio Mojarra. Y ya. Excelente. Bus Camping, algún día seremos como tú y haremos un viajecito en nuestra combi. Inspíranos. Gracias por inspirarnos, Lisa. O sea, gracias por inspirarme, es que ya estoy igual de ciego que el Tavo, no es cierto, mi Tavo. Teresa la mexicana, nos dejamos venir los mojarra como gordas en tobogán. Saludos, Teresa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Marco Ruiz, tú sí sabes. Efraín Torres Cuchillo, saludos, flaco Henry Uribe Romero. Mario Alberto Valdés, saludos, mojarra. El rumberito, poder machín número 32 presente, ajúa. Ken Hernández, gracias, Henry Uribe Romero, saludos, vecino. Dice Radio, el rumberito dice de nuevo, Radio Mojarra al 100. Rosendo Ambrosio, saludos. A esos mojarras escucha y que se la pase y que pasen la vaquita. ¿Y dónde compran pan Bimbo? Que no compran pan Bimbo, que gachos, no me compran pan Bimbo, que gachos. Ya, perdón. El rumberito, el pastor en la entrevista. Ay, pastor, te están hablando, Caín Prieto Zamarrón, saludos, Efraín Torres Cuchillo. Alrich Roldán, saludos desde Puebla, Luis. Puebla. Y César Francisco, saludos, Luis García, y saludos a los Bus TV y a todos los que comparten el gusto de tener una combi, hermosa combi, por cierto. Muñoz Muñoz, desde Ixmiquilpan, Hidalgo, somos Radio Mojarra. Muñoz, sí. Sí. Henry Uribe Romero, saludos a ese bombón de Caín Prieto Zamarrón. Ahora sí que no sé quién es. Efraín Torres Cuchillo, saludos a Arturo Rojo y a Mejada Nancy Sanabria, la voz ranchera de Atlanta. Eso, saludos hasta allá, Atlanta. Guadalupe Acosta, felicidades por esa buena entrevista. Y a nuestro locutor favorito, Luis C. García, saludos desde Chicago, Illinois. Ese viaje a Argentina lo vivimos todos con él. ¡Ah, qué padre! Chido, excelente. Adrián Zaragoza, qué guapo se mira el pastor Luis C. García. Están echando porras, pastor. Adrián Reja, saludos desde Mexicali, mojarra. Payaso Alfilercito Show, qué excelente historia del trayecto y todo lo vivido en el camino, Luis. Payaso Alfilerito, qué bonito nombre es Payasito.
Sí. Ángel Cortés, Mojarra manda un saludo para Beto, lo mejor de México 3.1. Qué chido. Tengo una historia bonita de Puebla que contarles de una combi, rapidita. Sí, adelante. Esta historia me motivó. Yo cuando estaba en Mazatlán, un chavo iba en su combi batallando, y como pudo llegó hasta Mazatlán y me dijo, Mojarra, te quería saludar y conocerte, pero creo que ya estás en Hermosillo. Le dije, sí, ya me vine, ya estoy acá en Sonora. Dice, yo ya no tengo dinero para seguir. Dice, aquí me voy a quedar en Mazatlán. Nomás aparté para el ferry, para cruzar hacia La Paz. Lo entrevisté. Su entrevista de él está en mi canal de YouTube, que se llama Empezar de Cero en La Paz. Y saben, él tuvo una idea, dijo, me voy a ir para La Paz y me voy a llevar a mi familia, porque aquí por la pandemia y por la situación de Puebla, del centro del país, dice, ¿por qué estamos sufriendo aquí que no hay trabajo mal pagado? Cuando ya en la baja, ahí hay un chorro de lana, hay un chorro de turismo. Tal vez ahorita con la pandemia, no igual que los otros años. Pero él agarró su combi y se fue a la playa El Tecolote a vender hamburguesas. Y se puso así, nada más dijo, fue por carne molida, hizo sus bollos, sus hamburguesas en la parrilla y con sus hijos, con unas mascotas que lleva y con su familia, llegaron sin nada, como si llegaran a Estados Unidos, pero con una combi. Y la hizo camperizada, hizo tipo casita rodante, o sea, como tipo food truck, y vende sus hamburguesas y se la rifó sin ni un solo peso. Llegó con lo que traía la combi de gasolina y sin nada. Y se fue a dormir en la playa con sus perros, con sus hijos, con sus cosas y todas sus ilusiones. Y dice que el éxito que ha tenido fue por su combi. Porque si él hubiera llegado en un Chevy, hubiera llegado en una Ford Pickup, a lo mejor no vendía sus hamburguesas. Pero dice que los gabachos dicen, es un Volkswagen, un Ben, una combi. Y por eso él ha vendido sus hamburguesas. No me acuerdo su nombre de este muchacho, es poblano, ojalá y me esté viendo. Eso es carácter, muchachos. Eso es dejar todo por arriesgar a lo desconocido. Cruzó el mar de Cortés, cruzó hasta la baja con la ilusión de vender su comida y dejar la pobreza de Puebla y buscar un mejor futuro para su familia vendiendo hamburguesas en una combi. Oye, Luis, y qué bonita historia. Y fíjate, aparte de reconocer el esfuerzo que hizo, como tú dices, el aventarse a hacerlo, otro mensaje también bien importante. No siempre el sueño de mejorar está en Estados Unidos, ¿no? O sea, literalmente aquí en México, queriendo echándole ganas, podemos hacer nuevas oportunidades. La cosa, como dicen por ahí, la cosa es buscarle, ¿no, Luis? Yo les doy este consejo a los mexicanos. Miren, yo he hecho varios videos, YouTube, Facebook, donde les dije que yo encontré el paraíso en todos los aspectos. Hay un lugar en México que reúne casi todas las condiciones del país. Y es el único lugar donde yo he encontrado 10 cosas que solamente tiene ese lugar. Tiene minería, tiene sierra, la de Guadalupe, tiene las mejores playas como las de Quintana Roo, las de Mulegé, tiene ballenas, que las ballenas son mexicanas, son de la baja, tienen desierto, su gastronomía, tienen su valle de Comondú, tienen el acuario del mundo de Jacques Cousteau que declaró, tienen Los Cabos, tienen La Paz, tienen Ensenada. El lugar que yo he conocido de todo el país que reúne casi todo es La Baja, muchachos. Con respeto, yo soy de Guanajuato, estoy súper orgulloso de mi estado, pero no tenemos mar, no tenemos eso. Y los de Durango dirán, yo tengo sierra, pero no se tiene eso. Y no estoy menospreciando ningún estado, pero esos de La Baja son bendecidos y poco aprovechado y poco conocido, muchachos. Siempre uno se va para Cancún, se va uno para Acapulco, para Veracruz, para Guerrero, pero casi nadie se avienta ese tour. Yo tengo una ilusión, al final del programa, si me dejan decirla, la quiero decir, La Baja es como Estados Unidos, allá hay un chorro de oportunidad, y ya saben que allá no se respira el ambiente que se ve acá, allá uno se le descompone su combi, y ahí la dejas, y ahí está la combi al otro día, te orillas en la carretera, te cansas, te orillas, y duermes en la playa solo, y nadie te molesta. Tú te quedas en las playas del Requesón de Mulegé solo o con un gabacho al lado con su perro, con otro aventurero, nadie te molesta ni para bien ni para mal.
Y yo dije, eso solamente pasa en Estados Unidos. La Baja, muchachos, se los digo de corazón, es como otro país de oportunidades, de climas, de paisajes, de cosas maravillosas. Yo estoy admirado de La Baja, tan cerca que lo tenemos, pero tampoco conocido. Bien, Luis. Oye, además de todo lo que nos estás platicando de La Baja, yo creo que también debemos de aprovechar nuestro México en toda su expresión, desde Yucatán hasta La Baja. Entonces, yo creo que si tenemos costas, tenemos selvas, tenemos sierra, tenemos todo, yo creo que el sueño de todos, más que ir a Argentina, es recorrer nuestro México. ¡Vive México! Sí, fíjense que les voy a decir esto, se los voy a decir. Yo tengo esta idea que me dijo un chavo de Praga, un mexicano de Praga me escribió un escrito que se los voy a mandar después. Dice que el viaje de Vive México unió a nuestro país por la pandemia, bueno, la gente que me siguió, no quiero exagerar, pero yo vi algo que nunca había visto en todos mis viajes, que a mí la gente de Sonora, de Hermosillo, de Mexicali, me recibían y no tenía que ver que eran sonorenses, bajacalifornianos, cachanillas, los de los sinaloenses o duranguenses. Éramos México en ese viaje. Todo mundo me ayudaba, me querían dar dinero para gasolina, me invitaban a sus casas, como que todo mundo quería colaborar con el viaje. Fue algo bien bonito. Yo les dije, ¿por qué no hacemos esto un día? ¿Por qué no me voy hasta Chiapas? Y salí, o hasta Belice, hasta Chetumal, que es la frontera con Belice. Hay un letrero que dice, aquí empieza México. Y le dije, ¿por qué no salimos de ahí? Y los que se nos quieran juntar, que nos acompañen siquiera a cruzar todo San Cristóbal de las Casas. Algunos dirán, yo te puedo seguir hasta Oaxaca. Otros dirán, yo me pego con ustedes en Oaxaca y puedo llegar hasta el DF y me regreso porque tengo que chambear. Otros dirán, pues yo pedí una semana. Otros dirán, yo pedí el mes. Unos solamente nos acompañarán cruzando el Estado de México y tal vez se regresen de Atlacomulco. Alguno en Atlacomulco se suma y dirá, yo lo sigo hasta Morelia y de ahí me regreso. Otros irán hasta Guadalajara. Algunos irán y darán todo el circuito correcto. Imagínense, en algunos lugares seríamos 10 combis, en otras seríamos 10 combis y 5 bochitos, en otra pasaría yo con una persona, seríamos 2, y en Guadalajara, en Mazatlán, en Sonora, yo les garantizo que seríamos cientos de combis haciendo un proyecto nacional, donde estarían los clubes de combis, de bochos, Bus Company, aficionados a las combis, todo el mundo se juntaría para ser parte de esa hazaña, donde no representaríamos a ninguna marca, ningún proyecto, representaríamos a México. Mandaríamos un mensaje de unidad, que en estos momentos estamos bien divididos. Y las combis, los bochitos, la familia Volkswagen mandaría un mensaje y dirían, si ellos se pueden unir, y ahí van recorriendo, van por Sonora, van por el desierto. Imagínense cuántos RV llenaríamos, cuántos campamentos haríamos, llegarían los de Guadalajara, de Zacatecas, de Durango. Sería algo, un sueño que se me ocurrió el otro día y alguien me dijo, si lo puedes pensar, se puede lograr. Es correcto. Oye, pues era padrísimo ese proyecto, ¿eh? Y apuntado, tal vez en una pedazo de ruta, como dices tú, pero sí, apuntado y excelente, excelente propuesta, definitivamente. Y háganlo, muchachos. Les voy a decir esto para finalizar, para darles la palabra a ustedes. Inténtenlo. Yo respeto mucho a la gente que ha intentado algo. Yo respeto mucho a la gente que se ha educado, que tiene un título, que terminó la escuela, que hizo una maestría, un doctorado. Respeto también al comerciante que puso su tlapalería, que puso su tienda. Respeto a todos aquellos, al mecánico, al albañil, al migrante que fue al gabacho. Yo tengo mucha admiración y respeto por la gente que ha intentado algo. Yo lo encontré tal vez en la radio y en mi viaje, pero hay gente que todos los días lucha para sacar adelante su puesto de comida en la esquina, su tortillería, su tallercito. Yo respeto a esa gente. Y yo digo, hay que intentarlo. Y también si uno se arriesga, esto es nuestra oportunidad. Intentarlo cuanto menos. Hacerlo. O sea, yo sé que sí lo podemos hacer y tenemos que intentarlo lo que podamos. Porque después nos vamos a morir con puros arrepentimientos. ¿Y por qué no lo hice cuando había? Porque hay una regla en la vida que dice, el que no hizo cuando pudo, cuando quiera ya no se va a poder.
Y las cosas, ustedes saben que el futuro nos lo robó la pandemia. Ya no hay futuro. Entonces tenemos que arriesgarnos con lo que implica, y cada quien a sus posibilidades, que lo haga, que lo intentemos, y sería algo muy chido, pero ojalá y se animara la gente. Excelente. Pues definitivamente un muy buen proyecto, y bueno, no lo vamos a dejar en saco roto, y si te late, estamos en contacto y vamos a apoyarte, pues, obviamente, si nos invitas, pues, claro. Y definitivamente sí, así es, las cosas con hechos, es como se hacen los cambios y como se muestra a la gente que sí se puede. Yo soy, literalmente, estoy convencido de que en nuestro México tenemos también, como ya lo comentaron, todo lo necesario para estar bien. Y lo mejor del caso es que somos mexicanos y tenemos muchísima unión, aunque no lo parezca, y tenemos muchísimas cosas padrísimas comprobadas en este tipo de viajes, y efectivamente se puede hacer muchísimas cosas. Gracias por esos tips, Luis, y gracias por esos consejos. Oye, Luis, aprovechando lo que nos invitas a hacer el recorrido de todo México, quiero mencionar que Bus Company tiene filiales en todo México, desde Chiapas hasta Los Cabos. Entonces, créenos que si nos invitas, como bien dice Víctor, le vamos a dar, ¿eh? Por ejemplo, si pasas por Guadalajara desde Puerto Vallarta, nos vamos a Tepic y te alcanzamos. Si no, es que nos vamos ahí contigo y hacemos algo en grande, porque realmente el tiempo es lo que se nos está yendo y no lo tenemos que dejar ir, muchachos. Distanciamiento social y todas esas nuevas normalidades. Y también, pues estaría padre invitarte a la reunión nacional de combis, que después te iremos platicando de qué se trata, que es en Jocotepec, Jalisco, que pues también tiene sus paisajes bonitos. Y yo comparto obviamente lo que dices de la baja, lo hice en la moto, me muero por hacerlo en combi, entonces me anoto cuando se vayan para allá, yo me les pego durísimo. Mi estimado Vito, ¿qué onda? Se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes algo que quieras agregar de una vez, por favor? Pues mira, yo estoy muy contento de haber tenido esta entrevista con Luis. También darle las gracias a Francisco, que pues gracias a él nos pudo contactar con Luis. Y pues esto ha sido muy enriquecedor. Realmente este programa ha sido pues único. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos por aquí, Luis. Y pues de mi parte es Vive México, viaja por México y no le tengas miedo a tu compa. Así es. Gracias. Oye, Vito, porque precisamente platícanos un poquito también. Tú eres un viajero empedernido y por ahí con la Combigotes también has viajado por muchísimos lugares. Entonces, esa es la mejor manera de enseñar a la gente, mostrar a la gente que sí se puede, viajar por todo México con la combi. Y bueno, qué padre, por ahí, si nos recuerdas sus redes sociales y también, porfa, en Instagram, porque creo que la Combigotes por ahí tiene muchas imágenes padres que ofrecer. Sí, estamos en Instagram en Combiaventuras, precisamente apoyando lo que dice Luis del peso. Mi proyecto es una combi normal como la que podemos tener cualquiera de nosotros. No tiene peso extra de camperización, sino simplemente lo básico. Yo sé todos los limitantes que dice Luis del peso y la aerodinámica, y yo soy de la idea de tener una combi normal, es más, sin equipo de muebles ni nada, sino que todo sea de quitar y poner. Y definitivamente sí, los viajes más a climas extremos, es mejor en un vehículo que esté potente, que tenga incluso aire acondicionado. Yo hice un viaje a Canadá en una Caravelle, pero esa sí me fui con aire acondicionado, televisión, pero fue un viaje con la familia, ¿no? No es lo mismo ir con copilotos que te puedes ir turnando las jornadas de manejo. Aquí las jornadas de manejo son únicamente con tu esposa y ir parando en McDonald's y seguir en jornadas de 12 horas diarias, pero llegamos hasta Canadá. Entonces, definitivamente sí, un motor más potente, como dice Luis, vuela en las 1800. Entonces sí, sí lo he hecho. Pero aquí en México, con una camioneta 1600, como es la combi 75, que es de un amigo que soy yo, se pueden hacer viajes. Y yo me he ido a Oaxaca, me he podido ir a Veracruz, me voy a Acapulco, me voy a Ixtapa, y todo con una modesta 1600 y sin ningún tipo de camperización hecha
por algún experto. Qué chido. Oye, y por ejemplo, amigos, aprovechando ese comentario que hace Vito, también es importante recordar que efectivamente la sugerencia de hacer un viaje largo, pues sí, definitivamente un motor empleado por agua en 1800 te ayudaría muchísimo. Pero recordemos que también un motor 1600 bien cuidado, como efectivamente lo está confirmando Vito, y como también un servidor lo ha hecho con la Black Fillmore, que es un motor 1600, con unos pequeños toquecitos ahí que me ayudó a hacerle Jimmy, nada extraordinario, puedes viajar perfectamente a donde quieras. Recuerden, amigos, que tenemos la regla de Bus Company, que es un motor stock, una combi 1600, el motor stock, lleva a 90 kilómetros por hora y te va a llevar a donde sea. Súbela más de eso y fórzala y te va a dejar donde sea. Entonces, así, en función de una regla de ese tipo, te ayudaría muchísimo. Suena de manera hasta jocosa, pero te ayudaría muchísimo porque si respetas, si vas cuidando tu motor cuando vas viajando, si entiendes que en las subidas tienes que darle que respire, si lo vas cuidando, definitivamente te puede llevar a recorrer todo México sin ningún problema. Esas sugerencias también del peso es bien importante y lo hemos dicho en otros programas. La invitación es a que si camperizas tu combi, siempre, siempre no olvides tener en cuenta el peso que llevas encima. Vele haciendo una lista donde vayas sumando que si el toldo, que si la sofá cama, que si esto, que si lo otro. Y entonces, de repente, ya te puede sorprender la cantidad de peso que llevas encima y obviamente ese motor te va a responder de manera muy diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tenemos como dos caminos marcados. Uno es tener un motor stock 1600 normal, pero bien, bien reparado, obviamente, y cuidando muchísimo el tema del peso. Y la segunda opción es tener un motor enfriado por agua, obviamente también muy bien revisado en todos los temas mecánicos, y eso te da la facilidad de tener un poquito más de peso encima. Pero de una u otra manera, recuerda que tu combi es el ideal para viajar, atrévete y nos compartes esa aventura, por favor. Porque combi es conviviendo. Así es. Fíjate, Luis, que esa palabra nació en la segunda reunión nacional de combis hace ya 12 años. Y precisamente conviviendo en familia le llamábamos, es vamos a convivir. Precisamente haciendo la unión de la palabra de combi con la convivencia. Y efectivamente, esa es nuestra, en la familia Bus Company, esa es nuestra esencia, ¿no? O sea, la combi es el pretexto, somos apasionados y nos encantan las combis, pero es el pretexto para precisamente convivir en familia dentro de un marco de respeto, de cuidado y de pasarla bien con los amigos, ¿no? Tener un hobby sano y que nos ayude a distraernos de todos esos problemas que existen en el mundo. Qué chido. Ahí nació la convivencia. Oye, Luis, yo quisiera aprovechar para pedir un favor. Conocí a un señor en La Paz que hizo una combi split 4x4. No, esa. Y me la quería enseñar, pero ya no alcancé a grabarlo, me vine, dije, no, ya me tengo que ir, iba para el ferry, agarrar el ferry, ya no lo pude grabar, y me mandó fotos de una combi split 4x4, aprovechando que ustedes conocen a todos los que tienen combis, yo quisiera conseguir una combi 4x4, si alguien se aventara el paquete que diga, yo tengo un split 66 que ya no uso, tuvo dos temporadas en México, pero yo siempre tengo que presentar cosas nuevas en mi proyecto. Cada temporada tengo que presentar un proyecto nuevo. Claro. Entonces yo dije, ¿cómo no consiguiera yo a alguien que se aventara ese paquete? Le llamé a Vaca de Guadalajara y él me dijo que ya no hace conversiones mecánicas. Hablé con su hija y me dijo, solamente hacemos ya puras limusinas, ojalatería y pintura, porque la mecánica no podemos... ellos tienen que dar garantía de su trabajo, pero si no les quedaba, les salía más cara la garantía. Dice, ya no hacemos mecánica, pura hojalatería y pintura. Dice, lo que tú estás viendo de los capítulos de Discovery, de esos son capítulos viejos que hacíamos, pero ya no se hace mecánica. Y yo no he encontrado a nadie, muchachos. Yo ya busqué aquí en México, Francisco me llevó con una persona, pero nadie se quiere aventar el paquete de hacer esta camioneta 4x4. Yo necesito que quitemos el cascarón, si es necesario, ponerlo encima de algo que sea 4x4 para meterme al desierto de El Altar en Sonora, en las brechas, en la playa de Baja California y hacer unos buenos documentales, pero que siga siendo la esencia de combi. Si alguien por ahí ve mi anuncio que hago en Sonora, en Baja, en Durango, Guadalajara, México, Estado de México, yo me chuto eso y yo estoy dispuesto a platicar y que hiciéramos algo así. Luis, pues precisamente...
Te comento una cosa. En Alemania hubo un proyecto en 1976, me parece, de que se hizo una by window, doble tracción. O sea, sí salió, pero como prototipo. Y esta fue el antecedente para las tipo 3, que son las Vanagon, que salieron ya el modelo Syncro. Entonces, a lo mejor te podía convenir buscar allá en Estados Unidos una Syncro, que es la Vanagon, que ya son 4x4, y esa poderle adaptar, porque son similares las distancias entre ejes, la carrocería de la tipo 1. Sí, precisamente lo que iba a sugerir. Yo creo que hay dos opciones, así como muy prácticas. Una es la que acaba de decir Vito, de conseguir alguna Syncro, que es ya nativa Volkswagen, pues, desde cero. Y la otra, la dijiste, Luis, la respuesta. Literalmente conseguir un vehículo 4x4, una camioneta pequeña, tal vez una Toyota, algo así, quitarle la carrocería y montarle la carrocería a la combi, sería genial. Sí las hay, de hecho, si buscas en internet, sí las hay, no en México, pero sí las han hecho en otros países. Y pues definitivamente suena muy interesante ese proyecto. Oye, nomás yo le veo un problema, que si sí la logra hacer, no lo vamos a poder seguir hasta donde se va a querer meter, maestro. ¿Cómo le vamos a hacer ahí, Luis? Bueno, sí, o sea, entonces yo les mandaría las fotos y los videos. ¿Saben qué fue lo chido? Yo me metí al desierto del altar donde está el pinacate. Y yo dije, qué chido hubiera sido que yo hubiera traído una 4x4, porque tenía yo que estacionar el carro y quedarme e irme en otras camionetas diferentes y abandonar mi combi con el Jackson. Dije, si hubiera traído un 4x4, me meto por todo eso y nunca hubiera dejado mi combi estacionada. Pero yo tengo esa ilusión, digo, es que los vehículos son para disfrutarse, muchachos. Yo también les mando el mensaje a la gente y les digo, los vehículos es como la ropa, no se puede estar viendo la ropa colgada. Si no se va a usar, entonces regálala, véndela, dónala o úsala. Pero, o sea, tienes que hacer algo. Yo les digo así con los carros no es para estarlos viendo ahí estacionados. Yo no comparto esa opinión y respeto a los que lo hacen, pero los vehículos fueron hechos para viajar, los vehículos fueron hechos para irse a la sierra, los jeeps son para meterse a las brechas, no para estar ahí en un garage, las combis son para estar en las playas, estar en carretera, para eso fueron diseñados esos vehículos, no para estar viéndolos en los garages. Entonces yo por eso quisiera, digo, yo estoy dispuesto a sacrificar esta combi. La gente me dice, no, no lo hagas. Digo, sí, es para usarse. Las experiencias que me dé la combi con mi perro el Jackson, la gente que voy a conocer, los paisajes que voy a ver, eso vale la pena todo lo material. Y uno, yo pienso que las cosas son para usarse y la gente es para quererse, para valorarse. Lo que me faltó decirles de Baja California son las estrellas. El mejor lugar de México para las estrellas es San Pedro Mártir, en Baja California también. Eso me faltó decirles, que ese lugar tiene todo. Yo estoy enamorado de ese lugar. Y yo quisiera hacer eso con un dron, que vieran la combi Volkswagen metiéndose al desierto de la tarde Sonora, pasar los calorones de San Luis Río Colorado, ir por la Baja, subir la Sierra de Guadalupe, que lo lograra, que hiciera una hazaña y que la gente dijera, si él pudo, nosotros también podemos, y motivar a la gente que hiciéramos cosas así disfrutables. El valor de un carro es, el carro es la herramienta que te va a llevar a las estrellas, el carro es la herramienta que te va a llevar a los pueblos, a las playas, a la gente, a la comida. O sea, el carro es para eso, para que te lleve de una forma segura, que el 90% de tu mente sea el paisaje, sea la gente, sea la comida, sea la playa, sean los delfines, y no estarte metiendo a arreglar esos vehículos que, digo, respeto también eso, porque luego la gente se enoja conmigo, que para eso son, me dicen, es que se tienen que descomponer. Le digo, sí, pero no es la regla. O sea, uno puede prevenir todo eso desde que sale, para que uno se dedique a otras cosas disfrutables, estar con tu pareja, ustedes que tienen su familia, estar con tus niños, tomar fotos, hacer muchas cosas, en vez de estar buscando una refaccionaria o alguien que te ayude a arreglar tu vehículo. Sí, oye Luis, definitivamente haz de cuenta que fueras de la familia, porque precisamente esa es la ideología que tenemos desde siempre, de que precisamente las combis son para rodar, decimos acá, ¿no? Las combis son para rodar, tal cual. O sea, a veces, no a veces, siempre estamos invitando a nuestros compañeros que a veces tienen sus combis, que las arreglan precisamente, que no salen, decimos acá en Guadalajara, que no salen del periférico, ¿no? O sea, que son viajeros de closet, pues, que nada más es aquí. Gente que tiene Westfalias acondicionadas para acampar y todo,
pero que nunca las han llevado a acampar, que sí las llevan a los eventos y todo, pero coincidimos totalmente con esa ideología, y qué bueno que haces ese énfasis, Luis, y gracias por comentarlo, porque efectivamente aquí lo más importante de la combi es eso, precisamente que te lleve a conocer nuevos lugares, a tener nuevas experiencias de vida en ella, y efectivamente para usarlas, tal cual, literalmente para usarlas, porque efectivamente guardadas en el garage, pues no, definitivamente no tiene ninguna razón de ser, y menos una combi que efectivamente su esencia es viajera totalmente. Muchachos, oye, digo, antes de acabo terminar, de mandar unas imágenes de una combi 4x4, la que les estaba comentando, a ver si las localizas, Diego. Sí, ahorita las checamos, cómo no. Adelante, Luis. Les decía que yo cuando estuve en la frontera, a mí mucha gente me dijo allí en Hermosillo que los de Nogales querían hacer un evento, que subiera yo a Nogales, pero yo crucé para Caborca, para Santana, y me fui para Caborca. Pero saben, toda esa gente que están de aquel lado, esos mexicanos, esos chicanos, esos mexico-estadounidenses, ellos también quieren convivir con México. Ellos hacen eventos en California, en Calexico, en San Luis, Arizona. Yo siento que esto que les dije hace rato, si nos acercáramos a las fronteras, que hiciéramos la ruta acá por, digamos, desde Monterrey, por decir, yo les garantizo que todos los de Texas cruzarían para acá, cruzarían a Nogales, Sonora, cruzarían Agua Prieta, Cananea, todos de Tucson. Yo tuve mucha gente, muchas que cruzaba la frontera para venir a conocer al Jackson. La gente venía de Tucson, de Yuma, de Phoenix, de Los Ángeles. Unos chavos llegaron desde Las Vegas y me encontraron en Mexicali. Y yo les dije, ¿vinieron algún mandado o a qué vinieron? Y me dijeron, venimos a conocerte, a ti, al Jackson. Y eso a mí me rompía el corazón porque yo no soy artista, le dije, yo no soy político, ¿por qué hacen eso? Dijeron, porque nos inspiró tu viaje, nos gustó lo que hiciste y venimos a conocerte. Si yo tuviera una combi, hubiera venido una combi, me dijo el de Las Vegas. Y yo sé que toda esa gente que está allá en California, en Los Ángeles, en San Diego, cruzarían hacia acá y haríamos algo ya no mexicano, sino mexico-estadounidense con aquellos hermanos mexicanos que tienen sus combis y también sueñan con algo así. Excelente. ¿Y es difícil conseguir una combi allá en el Gabacho, según tu experiencia? ¿Será difícil o sí hay buen de combis como para hacer el mismo movimiento acá en México? No, sí, allá hay más, o sea, allá hay más, y el poder adquisitivo allá son hasta baratas. O sea, una combi allá en México, una pick-up, hay un chavo que se llama Tubas Trejo, está vendiendo una combi pick-up, quiere $3,000, que son $50,000. Es que fíjense, eso de las combis es un mundo. Yo aprendí, y puros errores que cometí. Yo he cometido todos los errores de las combis, yo los he cometido. Soy experto en errores. Yo de haber sabido, yo me acuerdo que esas combis a mí me las ofrecían por $30,000. Yo decía, pero yo ¿para qué quiero una combi? Luego pick up, ni siquiera voy a poder. Y yo cuando veo en internet que cuestan $500,000, digo, ¿cómo no compré esos carros? Yo me acuerdo que me vendían a mí split por $50,000. Yo digo, no, esa combi vieja, ¿para qué la quiero? Y ahorita las veo en $500,000, digo, me doy de golpes, me doy topes en la pared. Bueno, una vez estaba diciendo a un chavo, dije, yo vi esas combis Vanagon aquí en México, alemanas, con aire acondicionado, por $80,000. Y ahorita no bajan de $500,000. Allá en Estados Unidos hay mucha combi, allá es la capital de las combis del planeta, o sea, ya hay más que acá, por supuesto que hay más, hay gente que tiene colecciones completas. Es que ellos restauran de otra manera, ellos cuando restauran algo, le hacen como los de la baja, desarman los carros, los desarman y hasta el último tornillo se lo ponen nuevo, o sea, vuelven a hacer el carro otra vez, literal, pero se gastan $50,000 y son presupuestos. Los gabachos hacen bien las cosas, no porque sean mejores, porque tienen dinero, tienen los talleres, tienen la herramienta y tienen sus colecciones. Y aquí en México la gente pues tiene que lidiar con la realidad, reparar una cosita, buscar la economía. Pues ¿quién va a tener $100,000 para una combi? Solamente los estadounidenses. Pero ¿de qué hay combis allá? Abundan las combis, pero el tema es la legalizada, la traída para acá es un verdadero show. Por el Tratado de Libre Comercio, que no es vehículo hecho en América, sino alemán. Sí, correcto. Creo que ya yo estuve investigando y creo que del año 70, 30 años viejo, entra como un carro clásico en un trámite sin importar el dígito. También me puse a investigar eso de la sincro.
Pero bueno, es un tema muy largo también hablar de eso de las importaciones y exportaciones. Ya investigué yo también eso de hay letra, hay número, carro clásico y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ojalá y este sueño se hiciera realidad, muchachos. Ojalá y tengamos una segunda plática. Por yo favor. Quisiera que la gente interactuara, hiciera una pregunta. Yo sé que la gente quiere saludar, que está muy bien. Pero sería chido que los de Caborca Bolts, los de Hermosillo, los de Obregón, los de Guadalajara, que cada quien tuviera una pregunta, que dijera, oiga, yo tengo la pregunta de este trámite, de esto. Sería muy enriquecedor que hiciéramos una segunda parte y que el público hiciera una pregunta técnica o algo sobre el viaje. ¿Qué les parece si abrimos ese tema en un post de Bus Company Filial Puerto Vallarta en Facebook, donde ¿qué le preguntarías a Radio Mojarra, maestro? Detalles técnicos o como lo que está diciendo Luis, pongan ahí su pregunta y nosotros las vamos a checar, porque si nos vamos a los comentarios, algunos comentarios son, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Por qué ya no me escribes? Y no sé qué, y se nos satura. Entonces, vamos a crear un post, tan pronto terminemos este programa, lo creamos y ya dijo Luis, pues tenemos una segunda parte. Vito, me mandaste unas fotografías, ahora las explicas, maestro. Ahí te van. ¿Qué tenemos por aquí? Bien, este es el prototipo de combi, nada más hubo tres que se hicieron. Esta está en el Museo de Wolfsburg en Alemania, es una Westfalia 1978, incluso aprecien sus defensas, como la defensa delantera está más levantada de lo normal para que el ángulo ventral no roce con con los caminos malos. Este es otro ángulo. Toda la parte de abajo tiene láminas de acero, como los jeeps, para cuidar toda la transmisión. Y tenemos ahí una que te dije, ahí se ven los escapes, cómo está en la altura de la defensa. Y el letrero, Diego, ahí está, es off-road. Y esta es únicamente prototipo. Y esta camioneta fue nada más como, no alcanzó a hacerse la producción, sino ya se siguió esta tecnología con la Vanagon, con la Zinca. Más o menos lo que anda buscando el buen Luis. Sí, no, pero digamos, Alemania desistió de producir la tipo 2, hasta fue mucho desarrollo de investigación, porque ahí lo que se trata son los mandos viscosos de la tracción. Entonces yo creo que alguien te modifique tu combi, lo veo muy difícil. Okay. Es más fácil de poner la carrocería encima de algún 4x4 o irte definitivamente a Syncro, que es lo que ya desarrolló Volkswagen. Es correcto. Oye, Diego y amigos, si les parece, y no tenemos que olvidarnos que este próximo domingo festejamos en México el Día Nacional de la Combi. En esta ocasión especial vamos a hacerlo de manera virtual, les recordamos. Entonces, la invitación está abierta a que juntos festejemos, juntos todo México festejemos, todas las filiales y todas las personas, amigos y todas las personas que quieran acompañar, a que participemos en el maratón que se va a llevar a cabo, Maratón de Bus TV, tu programa de combis, para hablar de combis, que se empezará el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Por los canales, las páginas principales, algunas de las páginas principales de Bus Company, que son Bus Company México, que son Bus Company Guadalajara sede y que son Bus Company Puerto Vallarta, a ver si de aquí entonces ya podemos también canalizarlo por las demás fanpage de las filiales. Y bueno, la invitación está abierta, amigo, de que este próximo domingo festejamos el Día Nacional de la Combi en México, no el Día Nacional de la Combi en Brasil, es el Día Nacional de la Combi en México, tercer fin de febrero, domingo. Entonces nos vemos este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Y a continuación del anuncio, muchachos, ahí les va. No lo olvides, este próximo domingo 21 de febrero celebraremos de forma virtual el Día Nacional de la Combi en México, aquí en tu canal Bus TV. Te esperamos. Si me lo permiten también rápido hacer una aclaración, recordemos que ya lo platicamos, que por el tema de la pandemia y precisamente en función de un tema de responsabilidad y de cuidar a nuestra familia, decidimos todos los líderes de filial en una junta que se hizo nacional vía Zoom, que este festejo se iba a hacer de manera virtual.
Por allá, ahí, este logo que están viendo aquí en la parte de atrás es el logo oficial de Nacional de la Combi. Por ahí lo están viendo en algunos carteles de gente que está en algunos estados convocando a que de manera física se realice este festejo. Repetimos que nosotros no tenemos nada que ver con ese tema, precisamente porque es un tema de responsabilidad social. Y entonces, la invitación, amigo, es que te quedes, primero que te quedes en tu casa, que te quedes en tu lugar con las debidas medidas de sanidad, para que precisamente vamos bien, o sea, vamos avanzando. No quiero sonar como a tema político, pero vamos avanzando, vamos bien, que va mejorando la situación. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Y aprovechando que está Luis también para hacer la invitación, recordemos que cada tercer fin de mayo de cada año se realiza en México la Reunión Nacional de Combis, la cual se realiza en Jocotepec, Jalisco, en la ribera del lago de Chapala, el lago de México, con un clima también de los mejorcitos que hay en México, porque es una temperatura ideal. Ya lo dijo también nuestro amigo Tom Somers, que nos hizo el favor de visitarnos desde San Diego en su combi rodando. Decía, es que sabes que los eventos que vamos en Estados Unidos hay, es desierto, es sol, no hay árboles, no hay nada. Y dice, y aquí en su evento tienen todo, ¿no? Tienen zona empastada, es árboles, es un clima fresco, literalmente a la orilla del lago de Chapala. Y bueno, recordemos que esta Reunión Nacional de Combis es una invitación a que participemos de todo el país y también de otros países, como en el caso de Tom. Y bueno, recordemos que se realiza el tercer fin de mayo de cada año. Entonces, la 12ª Reunión Nacional de Combis, si van las cosas como hasta ahorita y si nos cuidamos mucho, sí se llevará a cabo. Ya tenemos ya el primer foquito verde que sí se puede realizar. Obviamente tendrá que ser una reunión nacional un poquito diferente, combis espaciadas y ya saben, todas las medidas de sanidad, pero con a su tiempo les daremos más información al respecto. Y Luis, nos encantaría muchísimo que nos hicieras el honor de acompañarnos en esa reunión, si todas las circunstancias lo permiten. Con el Jackson. Con el Jackson, por favor, sí. Ya, pero yo, por supuesto, maestro. Claro. Yo puedo invitar a mis amigos, digo, yo conocí mucha gente, sería un pretexto para reunirnos con mis amigos allá de Mazatlán, de Durango. Armando está haciendo su combi camperizada, el Pedro Bochero va a hacer una, en Hermosillo están haciendo otra Jorge, en Tamaulipas hicieron dos. Yo siento que va a haber muchas combis camperizadas como la mía en los próximos días, sería algo muy bonito que las estrenaran ese día y las mostraran a toda la gente. Encantado, yo estoy muy contento y con todo el gusto me voy para Guadalajara para saludar a toda la banda. Por favor. Oye, Luis, y déjame te platico algo. Yo tengo algo que reclamarte. Ajá. Fíjate que, digo, no es nada malo, ¿eh? No te me contes. Fíjate que cuando yo tuve el gusto de conocer tus videos y tu viaje, como a todos los que me gustan las combis, pues definitivamente me emocionó. Y por ahí me tocó ver un video donde estabas en algún lugar para el norte, donde te quedaste una noche en un ice cream, en un motorhome de aluminio. Y por ahí dijiste, oye, me encanta esto porque yo tengo un terreno y algo así, no recuerdo palabras exactas, pero algo así que querías tener en tu terreno, un ice cream. Maggie y yo tenemos el gusto de tener un ice cream, un Excel a 500, y yo dije, voy a estar pendiente para ver si cuando pase por aquí por Guadalajara, lo invitamos a que pase uno o dos días o los que quiera allá en el terreno y se quede en nuestro remolque. Pero por ahí después supe, no, pues sabes que Guadalajara lo pasé de largo y ya me tuve que venir a México. Y bueno, la perdimos, pero es un reclamo obviamente de broma y más bien la invitación a que cuando gustes, aquí tienes tu casa obviamente, hay mucha gente que te puede recibir, pero ahí está el lighting para que cuando gustes te quedes los días que tú quieras y creas necesario. Está pegado ahí a Chapala, donde puedes ir a muchos lugares, ahí como a Jijí, Cojotepec y varios lugares muy padres. Entonces la invitación está hecha para que aquí también tienes tu casa. Me gusta Guadalajara, voy a decir algo, con todo respeto, las mujeres más guapas que yo he visto ha sido allá en Jalisco, en Guadalajara, en un lugar que se llama La Chona, no sé si conozcan. Sí, claro. Una vez un trailero me contó esta historia, que le dijo, oye, me quiero casar, dice, pero con una mujer bonita. Y dijo, todos queremos casarnos con una mujer bonita. Dice, ¿cómo le haré? Dice, ¿qué haré? Dice, si quieres casarte con una mujer bonita, agarra un autobús y vete para un pueblo que se llama La Chona. Y vas a ver que ahí, con todo respeto, desde que sales de la central camionera, desde la muchacha que vende artesanías o comida,
hasta en el mall, el centro comercial, verás pura mujer bonita. Y el chavo que agarra un autobús y vino para la chona, y le dije, ¿qué pasó? Dice, sí se casó, dice, y encontró una bien bonita, dice, porque venía la segura. Entonces, por eso dicen que en Jalisco, o en, sí, en Jalisco, Guadalajara, Chapala, todo eso, hay muchas mujeres guapas, como todo el norte, fíjense, es que cada estado tiene lo suyo, digo, las mujeres de Jalisco, la carne de Sonora, la baja de Baja California, el cabrito de Monterrey, la música de Nuevo León. La verdad que en México somos una verdadera belleza. Es correcto. Y mejor si la podemos vivir en la combi, ¿no? Viajando y conociendo gente tan bonita que tenemos aquí en México en general. Qué chido, qué chido. O sea, definitivamente una inspiración. Yo creo que cuando empezaste el viaje ni te daba por aquí, te pasaba que ibas a ser una inspiración para tanta gente como nosotros, pues, que nos gustan las combis. Pero mira qué padre que coincidimos y qué padre que existe tanta sinergia en la ideología y en la manera de manejarse en la vida, ¿no? Gracias por eso, Luis, y por esos momentos y por esa entrevista. Oye, gracias, oye, Luis, aquí parte de la filosofía de Bus Company es que cuando vamos a alguna localidad, es exactamente lo mismo que tú haces, es consumir los productos de la tiendita, todo local. El chiste es activar economía en otros lados. No se vale estar llevando todo desde aquí. Esa es filosofía Bus Company y veo que tú también la compartes. Buen turista, se llama buen turista. Yo era un mal turista y eso lo aprendí en California, en Yosemite, en un parque donde alguien decía, tú eres un mal turista. Dice, porque tú traes todo del Sam's, traes tu agua, todo. Dice, tú tienes que comprar cosas aquí en el parque para que esa gente pues venda su agua, su refresco. Tienes que hospedarte, aunque sea una noche, en un hotel para que esa gente también tenga dinero. Tienes que comer, aunque sea una vez en un restaurante para que esos meseros tengan algo. Y yo ya lo hago. O sea, yo compro comida y todo eso y lo aprendí eso. Y sí, uno cuando va a los pueblos, uno tiene la obligación de dejar también un beneficio y no solamente ir a tomar fotos o ir a acampar. Así es. Es correcto. Y también aclarando, amigos, aprovechando el comentario que hace Luis, que es bien importante hacer dejar esa derrama económica, pero recordemos que lo que no debemos de dejar bajo ninguna circunstancia es basura, plásticos y llegar a un lugar a acampar y dejar ahí tiradero y cosas por el estilo. Recuerden que también parte de la ideología de la familia Bus Company es llegar a un lugar y dejarlo como estaba, o mejor aún de lo que estaba, ¿no? O sea, recordemos que la basura no regresa sola, y entonces yo como la abuelita regañona, ya saben que cada programa hago ese comentario, pero es bien importante que cuidemos nuestro México. Tantos paisajes tan bonitos que han mencionado Vito, ha mencionado Luis, que hemos vivido todos, y bueno, esperemos que eso trascienda a más generaciones, y que los niños, ya cuando crezcan, lleguen a esos lugares, pero no lleguen a un lugar bonito, lleno de basura, ¿no? Que era un lugar padre, o sea, que en naturaleza, en semivirgen, y entonces, ¿cómo vamos a poder lograr? Precisamente haciendo eso, dejando esa derrama económica en los lugares donde sí estamos, pero también recordando que no debemos dejar cosas malas, en este caso basura, ¿no? La basura regresamos, la depositamos en su lugar adecuado y dejamos el lugar de preferencia. Si ves una basurita que no la pusiste tú, pero tú la puedes recoger y cabe en tu bolsita de basura, también échala, regrésala, y así vamos a poner un granito de arena para que nuestro México se mantenga de la mejor manera. Es correcto, mis estimados. Pues hay varios comentarios que he estado poniendo en lo que estamos aquí platicando nosotros. Pues ya se nos vino el tiempo encima, como era de esperarse. Luis, te agradezco muchísimo tu participación en este programa y claro que agarramos tu palabra de seguir con una segunda edición de este, o tercera, o cuarta y quinta, e irnos a la baja, que pases por Guadalajara, por Puerto Vallarta, por donde quieras, en todos lados hay filiales de Bus Company, te vamos a tomar la palabra. Por mi parte, me despido, pero si quieres agregar algo, por favor, este es tu momento. Muchísimas gracias. Por medio de este medio de Bus Company, escuché este nombre cuando estaba en Vizcaíno. Me llamaron unos chavos de Los Cabos, dijeron, somos de Bus Company y vamos a ir a La Paz a verte, para saludarte, queremos una calcomanía. Creo que no pudieron llegar por razones personales, pero por este medio agradezco profundamente a toda la gente que me hizo el favor de recibirme, de acompañarme, de ofrecerme su cariño. Alguien me dijo que al haber manejado una combi por México, usar combis,
había tenido la suerte de encontrar una gran familia y así lo comprobé. A mí me llegaron a ofrecer hasta motores completos en algodones, partes, todas las llantas de mi camioneta. Nunca las tomé porque no las necesité, pero la gente estaba dispuesta a darme muchas cosas que yo nunca lo esperé. En ningún lado me había recibido eso. Le mando un saludo a todos los clubs, a mi amigo Jorge de Caborca Volks, a todos los que tengan su Volkswagen, a Fortanel de Mexicali, a tanta gente que conocí que no me acuerdo ahorita, los de Magdalena, los de Santana, todo mi camino que recorrí, yo les mando un saludo y agradezco profundamente. Y ojalá y en una segunda ocasión yo les pueda leer una carta que me mandaron de Praga por la combi. Me escribieron un corrido de la combi. Alguien escribió un sentimiento que le dio voz a la combi. La combi fue una motivación para mucha gente. Le dieron como identidad a esta combi. Por eso la voy a conservar y haré una segunda temporada. A ustedes les agradezco mucho. Sigan con su proyecto. Yo también me pongo a sus órdenes para lo que les pueda ayudar. Nuestra página de Radio Mojarra tiene un alcance muy grande, principalmente en Estados Unidos y ahora también en México. Hay 1,350,000 seguidores en el Facebook. Y tengo otras páginas también en mi canal de YouTube. Y yo también estoy a sus órdenes para promover algo, para divulgar algo, para difundir o informar algo. Mándenmelo y yo lo publico. Y también me pongo a sus órdenes para sumar. Si yo puedo ayudarles en algo, en lo que yo hago en la radio, en mis proyectos, estoy a sus órdenes también. Y gracias a Francisco, que por Francisco, por su combi amarilla, estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Lalito. Es momento de hacer tu análisis final. Bueno, fíjate que algo que quiero comentar, digo, es un excelente proyecto el de Luis, pero vi un comentario entre los que pusiste ahí que me gustaría retomar rápidamente. Nos preguntan que qué hay que hacer para ser miembro de Boost Company. Es muy sencillo, depende de la ciudad en la que estés, busca el líder de filial, búscanos en Facebook. Y simplemente unirte, acercarte a nosotros, acampar con nosotros y ser amigo con nosotros. Digo, no sé en qué ciudad está la persona que preguntó, pero tú busca tu líder de tu filial más cercana. Por ahí en Facebook vas a encontrar todos los que estamos ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Lalito. Vito, por favor, nútrenos un poquito para despedir el programa. Pues nuevamente pues agradezco la paciencia de todos nuestros videoescuchas. Yo creo que esta vez hemos roto rating por gran celebridad que tuvimos aquí con nosotros. El programa pues estuvo muy, muy enriquecedor. Pues sí, nos gustaría en una segunda ocasión sí tener más preguntas específicas hacia Luis. No tanto así de saludos, que fueron bienvenidos, pero para poder contestarles más cosas, digamos, que técnicas o específicas. Muchísimas gracias, Vito. Mi estimado Vic, por favor, despídenos a la banda, porque después de esto sigue el anuncio del Día Nacional de la Combi. Nos despedimos. Bueno, pues efectivamente ahorita lo van a volver a recordar que el próximo domingo nos vemos en el maratón. No me queda más que agradecer a mi buen amigo Tavo, a mi buen amigo Lalo, gracias por acompañarnos. Vito, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. A nuestro invitado especial, a Diego, por favor, eres un pregonazo, Diego, lo sabes, eres un pregonazo para todo este tema. Felicidades y gracias por eso. Y bueno, Luis, un verdadero honor tenerte con nosotros, definitivamente una inspiración para todos nosotros, precisamente por esas vivencias y por ese ímpetu que tienes para llevar a cabo esos proyectos en los cuales tenemos muchísima sinergia. Y bueno, amigos, a ustedes que nos ven de otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por darse el tiempo de acompañarnos durante este ya casi 2 horas de programa, gracias por esa paciencia. Tu interacción es súper importante, entonces agradecemos todos y cada uno de los mensajes que nos has hecho llegar, por favor, te agradecemos muchísimo, ojalá y sigan así, y nos vemos la próxima semana. Sin antes despedirnos y recordarte que la mejor combi que existe en este planeta, la mejor combi que te puede llevar hasta Ushuaia, la mejor combi que te puede llevar a Alaska, la mejor combi que te puede llevar a recorrer todo México, es esa combi que tienes en tu garage, que estás restaurando, que tienes en tu cochera, la que estás arreglando para viajar en ella. Recuerda que lo importante es viajar, viajar, viajar. Entonces,
Preocúpate por darle su mantenimiento, preocúpate porque esté funcional, ya lo estético ya vendrá después, te darás cuenta que ni siquiera te va a interesar al final, porque al final de cuentas las vivencias es lo más importante. Y entonces esa es la mejor combi que existe en este planeta, la tuya, cuídala mucho y sobre todo úsala y viaja con ella. Gracias a todos, gracias a ustedes compañeros y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo fuerte. ¡Nos vemos! Y el mejor viaje. No lo olvides, este próximo domingo 21 de febrero celebraremos de forma virtual el Día Nacional de la Combi en México, aquí en tu canal Bus TV. Te esperamos. Esto fue Bus TV. Bus TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Thank you.